que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
eje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Ellos decidieron.
ciudad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraba al hombre y no a Dios. Y Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. Y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, hoy como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía.
la primera novia cayó. Y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Su valentía se alaba el valiente, y el rico en su riqueza más alabes en eso. Y el que sube a alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio en la tierra. Así dice el Señor, nos alabes a su sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabes en eso. Fiesta de las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, se alabe el valiente y el rico.
7:30. Trayendo a escena el cuerpo y donde las águilas se están dando para llegar a la transformación. La meta de los tabernáculos, el Dios alabanzado en su sabiduría y en su valentía, esa es la del valiente y el
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Es realmente para nosotros un privilegio de conectarnos a través por estos medios y tener este glorioso compañerismo. Vamos a dar comienzo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde lo que es. Siguiendo el orden cronológico, vamos a entrar al segundo sello. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje glorioso de este último tiempo que nos ha tocado vivir, oh Padre amado. Y gracias también porque no es de nosotros mismos que queríamos venir a este mundo, Padre. En tu predestinación, tú nos escogiste, tú nos enviaste, Señor, a través de esa célula de vuestra madre, nos guiaste y venir a este mundo, Padre amado. Venir a existencia en este último tiempo, Padre, muchas gracias. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. No es cualquier libro que estamos lecturando, sino es la Santa Biblia que estaba escrito ahí, un misterio, Señor. Y no estamos viviendo en Génesis, en Éxodo, Levítico, nada, sino aquí en los últimos días, en Apocalipsis, y exactamente, oh Padre, Apocalipsis 10. Siete ha entrado en la escena, oh Señor, donde un mensajero profeta gentil tuvo que venir en la escena y revelar todos los misterios, oh Padre amado, y nuestra realidad en esta hora, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, y tú lo sellaste con Apocalipsis 22, 10, donde dijiste que no, a Juan que no selle las palabras de esta profecía. Porque el tiempo está cerca. Muchas gracias por ese y el privilegio que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, iniciamos este glorioso compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y vamos a iniciar un nuevo mensaje en esta tarde titulado. El segundo sello, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo de 1963. Iniciamos en esta tarde con la lectura de este glorioso mensaje. Párrafo 1 dice: Buenas noches, amigos. Pongámonos de pie para orar. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí de nuevo en esta noche, en esta asamblea tan solemne en el servicio del Señor. Y tú nos has prometido que donde quiera que nos reunamos, aun siendo dos o tres, que tú estarías en nuestro medio. Por lo tanto, podemos estar seguros de que estás aquí porque nos hemos reunido en su nombre. Ahora rogamos, Padre, que tú vengas en esta noche y nos abras este segundo sello. Como dijo aquel poeta que deseaba mirar más allá de la cortina del tiempo. Y ese es nuestro deseo ahora, Señor. Deseamos ver lo que queda por delante. Rogamos que el Cordero, rogarnos, que el Cordero que fue inmolado, que venga a nuestro medio y nos abra el sello y nos revele las cosas que tenemos necesidad de ver. Si hubiesen algunos aquí, Señor, que no han entrado en este gran compañerismo alrededor de Cristo, pedimos que en esta noche ellos tomen esa decisión eterna y que sean llenos del Espíritu de Dios. Y si hay enfermos, Padre, pedirnos que los sanes. Aquí hay muchos pañuelos sobre los cuales tengo mis manos, recordando la experiencia bíblica, la Biblia, perdón, en la vida de San Pablo cuando tomaron de su cuerpo sudarios y pañuelos. Y la gente recibió sanidad y los espíritus malos salían de ellos. Vemos la proximidad de la venida del Señor y sabemos que el tiempo está para acabarse. Estas cosas han regresado a la iglesia después de 1900 años. Ahora, Padre, rogamos que nos concedas estas cosas que hemos pedido
y dé esfuerzo a tu siervo y ayuda a tus siervos en todas partes, especialmente nosotros que estamos congregados aquí en esta noche, que podamos recibir la palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Ciertamente es grato estar de nuevo en la casa del Señor en esta noche. Sé que muchos están de pie y lo siento mucho, pero no hay nada más que podemos hacer. Hemos engrandecido el tabernáculo para que otros 300 puedan estar adentro, pero en ocasiones especiales como esta, siempre hay más gente. Párrafo 4. Yo me estoy gozando tremendamente en oración y estudiando estos sellos. Ojalá que para ustedes sea igual. Estoy seguro que así es. Si esto significa para ustedes lo mismo que significa para mí, entonces sé que se están gozando. Después del culto tengo que hacer una llamada a una amiga mía. Hoy es su cumpleaños. Está cumpliendo 12 años. Es Sara, mi hija. Luego, pasado mañana, tengo que hacer otra llamada a mi otra hija, Rebeca, por sus cumpleaños. Párrafo 5. En esta noche estamos estudiando este segundo sello. Para los primeros cuatro sellos hay cuatro jinetes montados a caballo. Y les quiero decir que nuevamente algo sucedió hoy. Yo estaba leyendo el bosquejo del cual prediqué hace varios años y pensé, pues hice lo mejor que sabía habiendo leído lo que dijeron varios hombres elocuentes. Seguiré leyendo aquí un rato. Y así estaba revisando esas cosas cuando de repente algo simplemente sucedió y es totalmente diferente de aquello. Tomé un lápiz y comencé a escribir lo más rápido posible mientras él estaba presente. Amén, gloria a Dios. Párrafo 6. Hubo otra cosa que sucedió hace como una media hora. Le estaba contando al hermano Good mientras veníamos por el camino. Ustedes saben que hay muchas cosas que suceden que uno no las puede relatar. Pero fue algo que sucedió, lo cual me ayudó mucho. Tengo un amigo aquí en la congregación, desde luego todos son mis amigos, pero me estoy refiriendo al hermano Lee Bailey, un precioso hermano y verdadero estudiante de la Escritura. El doctor Bailey es un bautista con el Espíritu Santo. Ahora, no digo esto como para elevarle, sino simplemente porque así lo creo. Yo creo que él es uno de los estudiantes más diestros entre nuestras filas. Me acaba de escribir una notita y me la mandó por medio de Billy Paul, y él no me la pudo leer. Yo no la he leído completamente, pero les quiero citar lo que él dice aquí. Hermana Bailey, si usted está presente, yo acabo de leer esto mismo hace como 6 meses. Párrafo 7. Él escribió. Yo no estoy completamente seguro sobre esto, pero creo que Policarpo fue estudiante de San Juan. Eso es correcto. Así fue. Pienso que Ireneo fue estudiante de Policarpo. Eso está bien, es correcto. Exactamente. Ireneo dijo que Jesús volvería cuando el último miembro elegido del cuerpo de Cristo hubiera entrado. Eso le dijo Ireneo como unos 400 años después de la muerte de Cristo. Él dijo que cuando esta última edad hubiera entrado, ahora eso se encuentra en este libro titulado El Concilio antes de Nicea, para ustedes que estudian la historia de la Biblia. Párrafo 8. Entonces Ireneo alcanzó a ver eso hace muchos años y habló de la entrada del último miembro elegido. Ahora hay gente que piensa que la doctrina de la elección es algo que acaban de inventar aquí últimamente. Pero hermano, esa es una de las enseñanzas más antiguas, la doctrina de la elección y llamamiento. Y notamos que Ireneo, un verdadero estudiante de las Escrituras, siempre creyó en la elección y él fue uno de los ángeles de las siete edades de la iglesia, como lo vimos, como hicimos este estudio. Y así lo creemos. Después, desde luego, todos esos fueron misterios y están escondidos aquí en estos sellos y serán revelados en los últimos días. Las edades empezaron con San Pablo, luego Ireneo, San Martín y los demás, hasta llegar a la última edad.
4:9. Y ahora estamos confiando que Dios nos bendiga en nuestros esfuerzos en esta noche. Ciertamente me gocé en el primer sello con las bendiciones que recibí. Y ahora no quiero retenernos por mucho tiempo en esta noche, pero en unas cuantas noches después que acabemos de esta serie de mensajes, tendré que irme otra vez. Y debido a eso, tendremos que sufrir un poco durante este tiempo. Párrafo 10, por último. Veo al hermano Junior Jackson y pensé que había visto al hermano Rudel hace unos momentos, en alguna parte. Estos son pastores de las iglesias que son nuestras hermanas, las cuales han clausurado sus actividades y otras también, y ciertamente estamos agradecidos. También veo al hermano Hooper parado allí contra la pared de la iglesia en Utica. Apreciamos la cooperación de todos ustedes en esta campaña. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado en esta tarde la lectura de este nuevo sello, el segundo sello, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el segundo sello, párrafo 11. Ahora queremos estudiar los sellos en la misma manera como estudiamos las edades de la iglesia. Cuando acabamos de estudiar las edades de y las había dibujado aquí en el pizarrón. ¿Cuántos recuerdan lo que sucedió? Él mismo bajó en forma de esa luz sobre esa pared posterior y dibujó la misma cosa allí ante todos. El ángel del Señor estaba aquí ante centenares de personas. Y ahora él está haciendo algo muy sobrenatural también. Estamos en expectativas de grandes cosas. No sabemos lo que viene. Les gusta esperar esa anticipación, no sabiendo lo que viene, únicamente esperando. 12. Ahora, ¿cuán grande es Dios para con nosotros? ¿Cuán maravilloso? Estamos sumamente agradecidos. Ahora deseo leer los primeros dos versículos para preparar la base. Luego veremos los versículos 3 y 4 para el segundo sello. Luego los versículos 5 y 6 son para el tercer sello y el 7 y el 8 son para... Hay dos versículos para cada jinete. 13. Y quiero que noten cómo el caballo va cambiando de color hasta llegar al color amarillo. Y luego veremos el último sello, con el favor de Dios, el domingo próximo. Y cuando eso sucede, la única cosa que hay es silencio en el cielo por una media hora. Dios nos ayude. Ahora leeremos el tercer versículo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fue una cosa misteriosa cuando el ser viviente le dijo a Juan, ven y mira, y él no vio lo que en verdad era, sino simplemente vio el símbolo. Y ese símbolo, la razón que le dijo que mirara, pero él vio un símbolo y tenía que escribir esto simbólicamente para la iglesia, en tal forma para que vigilaran hasta que llegara a la última edad, cuando los sellos serían abiertos. Ahora pienso que todos entienden que los sellos serían abiertos. ¿No están contentos por poder vivir en este día? Y no solamente eso, amigos, sino recuerden el tema del domingo pasado sobre el cual se basa todo esto. La simplicidad es algo sencillo,
humilde, y sucede de tal manera que la gente lo pasa por alto y ni saben qué ha sucedido. Recuerden, estamos esperando la venida del Señor en cualquier momento. Hice mención de esto el otro día, que quizás el rapto sería de la misma manera. Sucederá, estará en el pasado, y nadie sabrá nada en cuanto a ello. Así sucederá. Fíjense bien en los acontecimientos en la Biblia, que así ocurrieron. Aún una cosa tan grande como la venida de Jesucristo, nadie sabía nada de eso. Pensaron, pues, aquel loco. Las iglesias le decían, es un fanático. La verdad es que está loco. Sabemos que tú tienes un demonio y te estás enloqueciendo. Tú vienes aquí a tratar de enseñarnos, habiendo nacido ilegítimamente. Tú naciste de fornicación y tratas de enseñar a hombres de nuestro grado, los mismos sacerdotes del templo. San Juan, eso fue un gran insulto para ellos. 16. Cuando vino Juan el Bautista, ya había sido declarado a través de las edades, desde Isaías hasta Malaquías, 712 años antes. Él había sido visto por los profetas. Todos estaban esperándole en cualquier momento, pero vino de cierta manera y predicó, cumplió con su ministerio y se fue a la gloria. Y ni aun los apóstoles lo conocieron, pues ellos le preguntaron a Jesús, ahora siendo que el Hijo del Hombre va para Jerusalén para ser ofrecido y todas estas cosas, entonces, ¿por qué dicen las Escrituras que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió, ya vino y no lo supisteis. Y él hizo exactamente lo que dijeron las Escrituras que haría. Y ellos hicieron también con él exactamente lo que fue escrito. Y ellos no podían entender. Entonces le dijo, fue Juan. Dijeron, ahora sí vemos. Entonces despertaron a la verdad. Y aún ya en lo último de su ministerio, después de todas las cosas que había hecho y las señales que les había mostrado, les preguntó, ¿cuál de ustedes me puede redarguir de pecado, incredulidad? Si yo no he cumplido exactamente lo que dicen las Escrituras, ¿qué haría cuando viniere a la tierra? Entonces muéstrenme dónde he pecado. Les mostraré lo que deben ser ustedes y veremos si lo creen o no. Les hubiera dicho, ustedes están supuestos a creer en mí cuando yo viniera, pero ellos no lo hicieron. Por lo tanto, tenían suficiente sabiduría para no acusarle desde ese punto de vista. Pero les preguntó, ¿cuál de vosotros me puede acusar de incredulidad? No he hecho exactamente, y con los apóstoles tropezaron. Nosotros sabemos cómo dicen las Escrituras. Entonces al final le dijeron, ahora sí creemos. Creemos que ningún hombre tiene que enseñarte porque conoces todas las cosas. Yo quisiera haber visto su rostro en esa ocasión. Les debió haber mirado y preguntado, ¿con qué ahora creéis? ¿Con qué ahora creéis? Por fin les amaneció, pues probablemente no debió ser hasta ese tiempo. Dios siempre obra todo perfectamente, por eso es que yo le amo. Pero ahora pensemos en nuestra edad, porque si continuamos hablando de esas cosas, nunca llegaremos a los sellos. Y recuerden, estoy recibiendo muchas llamadas para orar por los enfermos y estoy siempre orando por todos ellos y por todos estos pañuelos. Y si logramos terminar con estos sellos, hasta el último sello, el domingo, y si fuera la voluntad del Señor, queremos tener un culto para la oración de los enfermos, donde oraremos por los enfermos toda la mañana. Y estoy seguro que será un culto algo raro. A veces sentimos estas cosas que vienen. No quiero decir extraño,
sino quizás raro para algunos. Párrafo 20. Ahora, ¿cuán grande es la gracia de Dios para revelar sus secretos a nosotros en este día? Todos podemos creer que estamos viviendo en los últimos días. Y recuerden que los secretos debieran ser revelados en los últimos días. ¿Y cómo revela Dios su palabra o sus secretos? ¿Quiénes quieren leer dónde Él habla de eso? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 6 al 8. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado con la lectura de este nuevo mensaje titulado El Segundo Sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Continuamos con la lectura en los párrafos 21. Dice, ahora bien, está predicho que en los últimos días se levantará un profeta. Sabemos que hemos tenido toda clase de, y ahora me doy cuenta al ver bien toda la congregación que aquí hay varios estudiantes de la Biblia y mi deseo es que me entiendan bien. Y ustedes saben que estas cintas corren por casi todo el mundo. No quiero de ninguna manera que piensen que estoy tratando de inyectar alguna clase de secta, como por ejemplo el manto de Elías y tantas otras cosas, y han habido muchas. Pero vean, todas esas cosas solamente son precursores a lo verdadero, para procurar tropezar a la gente. Párrafo 22. ¿Sabían que se levantaron falsos líderes y falsos mesías antes que apareciera Cristo? Aquel gran maestro Gamaliel dijo en una ocasión, cuando surgió la pregunta de que si debieran azotar a los apóstoles o no, él dijo, dejadlos en paz, porque si esto es de Dios, entonces seréis hallados peleando contra Dios. Pero si esto no es de Dios, pues no sucedió aquí no hace mucho por un individuo. Se llevó a 400 hombres al desierto. Hechos 5:1. Hemos tenido estas cosas, pero ¿qué fueron? Cosas que sirvieron como precursores a lo verdadero. Y Satanás es quien levanta a tales. Párrafo 23. Pero fíjense bien en la astucia de este Satanás del cual estamos hablando, mientras lo declaramos. Por medio de las Escrituras lo estamos revelando para que vean quién es lo que se debe hacer. Satanás no se ha propuesto ser un comunista. Él es un anticristo, algo tan semejante, dijo Jesús, que engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. San Mateo 24:1-24. Y tales son los que están escondidos en estos sellos, cuyos nombres han estado en el libro desde la fundación del mundo. Párrafo 24. Satanás es muy sagaz, y cuando él ve que esto se aproxima, entonces le pone toda clase de tropiezo que pueda para echarlo todo a perder antes de que llegue. ¿Sabían que se levantarán falsos cristos en los últimos días? Eso debe seguir inmediatamente después de este gran mensaje que predicará este hermano, que en verdad vendrá ungido con el espíritu de Elías. Eso seguirá inmediatamente. Y algunos se equivocarán. Habrá algunos que erróneamente pensarán que él es el Mesías, pero él claramente dirá que no es, porque el ministerio tiene que ser semejante al de Juan. En los días de Juan el Bautista, cuando salió a predicar, le preguntaron, ¿no eres el Mesías? ¿No eres aquel? Él le respondió, no soy. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su zapato. Yo bautizo en agua, mas él les bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan estaba tan seguro de lo que estaba diciendo, que dijo, él está en alguna parte entre vosotros aún ahora mismo. Pero él no le conoció hasta que vio la señal bajar sobre él. Pero cuando vio esa luz bajar y ampliarse como una paloma y posar sobre él, entonces dijo, allí está, pero Juan vio el único que vio la luz.
También Juan vio el único que oyó la voz. Ninguno de los demás la oyó. Párrafo 25. Pero cuando el verdadero siervo de Dios aparezca en la cena juntamente con todos los impostores, eso viene con el fin de trastornar la mente de la gente. Así obra Satanás, y los que no pueden discernir entre el bien y el mal simplemente caerán. Pero no será así con los escogidos, porque la Biblia dice que él no podrá engañar a los escogidos. Y en este tiempo, antes de la venida de Cristo, la Biblia dice que se levantarán falsos cristos y hasta reclamarán ser Cristo mismo. Y la gente dirá, he aquí está en el desierto. No lo crean. He aquí está en el lugar secreto. No lo crean. Porque así como el sol brilla de este a oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. Sí, él aparecerá y será una cosa universal. Párrafo 26. Ahora, desde luego, cuando descubran que algo ha sucedido, entonces, recuerden, eso sucederá inmediatamente después de que la iglesia se haya ido al hogar celestial, después del rapto. Ahora, estos impostores e imitadores existirán todo el tiempo y no queremos en ninguna manera estar asociados con esas cosas. No, Señor. Yo creo que cuando llegue la persona que está predicho que vendrá, solo les estoy mostrando esto por las escrituras. Tal hombre tendrá que ser un profeta, ciertamente, por cuanto la revelación de Dios, la palabra del Señor, viene a sus profetas. Exactamente. Y Dios no puede cambiar. Si él tuviera un sistema mejor, ya lo hubiera empleado. Pero él escogió el mejor sistema desde el principio. Párrafo 27. Por ejemplo, él pudo haber escogido que el sol, la luna o el viento predicaran el evangelio, pero escogió al hombre y nunca escogió a agrupaciones, sino individuos. Y nunca hay dos profetas mayores sobre la tierra al mismo tiempo. Cada hombre es diferente y tiene su propio carácter. Si Dios está solo, puede conseguir una sola persona en sus manos. Eso será todo lo que necesita. Entonces puede hacer lo que él quiere. Solamente necesita uno. En los días de Noé, en los días de Elías, en los días de Moisés, muchos se levantaron en los días de Moisés y dijeron, pues tú no eres el único hombre santo entre nosotros. Y allí estaban Coré y Datán. Y Dios le dijo a Moisés, sepárate y abriré la tierra y acabaré con esta gente. Luego la gente empezó a quejarse y Dios dijo, pues acabaré con todos completamente. Entonces en esa ocasión Moisés tomó el lugar de Cristo, tirándose en la brecha y dijo, no lo haga, Señor. Desde luego, siendo que Dios había ordenado a Moisés que hiciera esto, él no podía ignorar a Moisés porque él estaba actuando como Cristo en ese momento. Fue Cristo en Moisés, absolutamente. Párrafo 28. Estamos agradecidos hoy de que Dios se está revelando a nosotros. Y yo creo que el gran día está comenzando a amanecer. Las luces están comenzando a brillar. Las aves del paraíso están comenzando a cantar y en el corazón de los santos ellos saben que ahora ya no falta mucho. Algo va a suceder. Así es. Entonces, si él no hace nada y todas las escrituras son inspiradas, las escrituras tienen que ser la verdad, absolutamente. No hay otra manera de verlo. Allí es donde difiero con nuestros amigos de la Iglesia Católica. Yo no creo que fueron escritas simplemente por hombres, sino más bien creo que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y todas estas cosas que han tratado de agregarle, ¿han notado que en el fin todas han sido abolidas? Las verdaderas escrituras concuerdan perfectamente entre sí mismas y no hay contradicción en ellas en ninguna parte. Párrafo 29. Muéstrenme alguna literatura que no tenga contradicciones, hasta de un verso al otro. Pero la Biblia no tiene ninguna contradicción. Y he oído desde hace mucho a los críticos decir que hay contradicciones en la Biblia. Pero por mucho tiempo les he ofrecido la oportunidad para que me muestren dónde están las contradicciones. La verdad es que no hay. Lo que sucede es que la mente humana se confunde. Dios no está confundido. Él sabe lo que hace. Ahora fíjense bien, si Dios va a juzgar al mundo por una iglesia,
como dice la Iglesia Católica que lo hará. Entonces, ¿por cuál de ellas? Fíjense en todas las iglesias que existen hoy, más de 900 iglesias organizadas, una enseñanza para acá y otra para allá. ¡Qué confusión! Entonces una persona puede vivir como le dé la gana y de todas maneras entrará. Pero Dios tiene que tener alguna clase de regla y esa es su palabra. Párrafo 30 por último. Ahora, no estoy hablando estrictamente en contra de los católicos, porque los protestantes están igual de errados. Pero hace poco hablaba con un sacerdote y me decía, Señor Branham, Dios está en su iglesia. Le respondí, Señor, Dios está en su palabra y Él es la palabra. Luego él dijo, pero la iglesia es infalible. Respondí, Él no dice eso. Más bien dice que la palabra es infalible. Él dijo, pues nosotros en una ocasión enseñábamos el bautismo de esa manera y las demás cosas. Le pregunté, ¿cuándo fue eso? Me respondió, allá en los días primitivos. Le pregunté, ¿entonces usted reclama que esa fue la iglesia católica? Me dijo, sí. Le dije, entonces yo soy católico, católico de los antiguos, porque yo creo como creyeron allá en el principio. Hoy ustedes lo tienen todo enredado. No hay casi nada de las escrituras en sus enseñanzas. Tienen la intercesión de mujeres y demás personas muertas y tantas cosas más, como la prohibición de comer carne en ciertos días, etc. Hálleme estas cosas en las escrituras. Me dijo, no tienen que estar allí, por cuanto la iglesia dice que es así. Entonces así es. No importa lo que dice esto acá, lo que cuenta es lo que dice la iglesia. Le dije, la Biblia dice que cualquiera que agregare o quitare una sola palabra, su parte sería quitada del libro de la vida. Entonces es la palabra. Yo creo la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Segundo Sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Continuamos con la lectura del mensaje, el segundo sello, párrafo 31. Entonces, si Amós dijo, y otras escrituras también, que es por medio de, y recuerden, apenas estamos tocando los puntos sobresalientes. Cuando estoy en el cuarto y llega esa unción, si yo pudiera escribir todo lo que sucede, yo estaría predicándoles por 3 meses sobre cada sello. Entonces apenas podemos ver lo más sobresaliente y no dar tanto como para sofocar a la gente o tanto para herirles, pero creyendo que será suficiente para mostrarla ahora. Creo que me entienden. 32. Ahora fíjense en esto. Amós dijo, Dios no hace nada sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Entonces nosotros vemos lo que Él está haciendo y será que está a punto de hacer algo con lo que está revelando ahora. Dios está a punto de llegar a la escena con juicio, según creo yo. Él está a punto de hacer algo. Y otra cosa que testifica claramente es que estamos en los últimos días. Estamos al fin de la edad de la iglesia de la Odisea, porque estas cosas solamente habrían de ser reveladas en los últimos días. Piensen bien en eso. Traten de asimilar lo que creo que el Espíritu Santo quiere que sepamos. Recuerden, nada puede ser revelado. Dios no hace nada sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Y antes de hacer cualquier cosa, lo revela. Amén. Y cuando lo revela, recuerden esto bien, algo viene porque ha sido revelado. Amén. Y estas cosas de las cuales estamos hablando debían ser reveladas en los últimos días, un poco antes de la última trompeta, al fin del mensaje de la última edad de la iglesia, ¿correcto? Si usted lo quiere leer, puede verlo en Apocalipsis 10, 1 al 7, donde nos dice, en los días de la voz del mensaje del séptimo ángel,
el misterio de Dios será revelado y consumado. Y queda una sola cosa. Cuando este libro sellado con sea abierto, entonces el misterio completo de Dios, sobre el cual hemos conjeturado e indagado por tantos años, y según las Escrituras, no había ninguna manera de entenderlo hasta este día, porque ha estado escondido. Hemos visto los símbolos por los cuales nos fue mostrado, pero no podía ser correctamente revelado hasta los últimos días. Entonces debemos estar en ese tiempo, el tiempo del fin. Amén. Ahora recuerden que Él no hace nada sin que primero lo revele. Ni tampoco olviden que Él lo hace de una manera tan sencilla que los sabios y los prudentes lo pasan por alto. Para los que desean apuntarlo, eso se encuentra en San Mateo 11, del 25 al 26. Recuerden, Él no hace nada sin que lo revele primero. Y lo revela de tal manera que los ilustres y educados lo pasan por alto. Recuerden, fue sabiduría lo que el mundo deseaba en vez de la palabra cuando aconteció el primer pecado. No olviden eso. Cuán agradecidos debemos estar al pensar en, pues fíjense en las cosas que han sucedido. Fíjense en las cosas que Él nos ha dicho. Y ustedes aquí, en este tabernáculo, donde hemos crecido juntos, esto es para ustedes. Yo les reto, en el nombre del Señor Jesucristo, que me muestren una sola cosa de entre los centenares de cosas que han sido predichas aquí antes de que sucedieran, que no haya sucedido como fue dicho. Tal como Él lo dijo. ¿Podría una mente humana hacer, muéstreme una sola ocasión cuando Él haya hecho algo desde la plataforma o en cualquier parte que no haya sucedido? Ciertamente que no. 37. Cuando Él apareció allí sobre el río en la forma de una luz hace 30 años, en este junio que viene, ustedes los ancianos recuerdan que les hablé desde niño de esa voz y esa luz. Muchos pensaban que estaba un poco mal del cerebro, pues seguramente yo hubiera pensado igual si alguien hubiera dicho esas cosas. Pero ahora ya no hay por qué dudarlo. Y la iglesia no lo ha dudado desde 1933. Sucedió aquel día que estaba bautizando a centenares de personas. Y recuerdo cuando el hijo del señor Marra me preguntó, Billy, ¿vas al río a zambullir a esta gente? Pues era este Jaime Marra, creo ya murió. Me parece que una mujer lo asesinó. Me hizo esa pregunta y le respondí, no, señor, los voy a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 38. Y una mujer en el grupo le dijo a su compañera, a mí no me importa si me zambullen, está bien. Le respondí, vuélvase y arrepiéntase porque usted no es digna de ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Esto no es algo con lo cual podemos jugar. Es el evangelio de Jesucristo revelado por una concisión, la palabra. Usted dirá, puras tonterías. Esto se puede aplicar a otro tiempo, pero recuerden, es prometido en la palabra que esto sucedería y exactamente cómo sería. Y aquí lo vemos. 39. Y aquel día cuando estábamos en el río bautizando, el ángel del Señor apareció como una estrella a lo lejos. Luego, al acercarse, se veía la luz como esmeralda y bajó allí mismo al río donde estaba bautizando. Los hombres de negocio de la ciudad me preguntaron, ¿qué significa eso? Les respondí, eso no fue para mí, eso fue para ustedes, porque yo creo. Fue para beneficio de ustedes que Dios hizo eso,
para mostrar que les estoy diciendo la verdad, pues apenas tenía como 21 años y ellos no me iban a creer, pues era demasiado para un joven, 40. Luego estaba pensando aquí en nuestro hermano Robertson, uno de los oficiales de la iglesia. Y el otro día me estaba contando de cuando estuvo en Houston, Texas, cuando se tomó la fotografía de la columna de fuego, cuando estuve en aquel debate. Y el hermano Robertson y otro individuo eran los únicos que tenían grabadoras en aquella ocasión. Y era una de aquellas antiguas grabadoras que grababa el sonido en un alambre. Y en esa ocasión su esposa estaba enferma. El hermano Robertson es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y casi le destrozaron las piernas y, por cierto, lo tuvieron por muerto. Él era un oficial en el ejército americano y un cañón alemán de calibre 88 pegó en el tanque militar donde iba y mató al que iba a su lado, y a él lo tuvieron por muerto por varias horas. Le dijeron que nunca podría caminar porque hasta los nervios de las piernas estaban destrozados. Pero, ¿qué cosa? Hoy casi puede caminar mejor que yo. Pero, ¿qué sucedió? Hubo algo que él vio y se fue hasta Houston. Y me estaba contando de su esposa. Y él tiene todo eso grabado en este alambre y lo va a pasar a una cinta magnetofónica. Y ojalá lo pongan aquí en el tabernáculo después de esta serie de cultos. Él tiene grabados los mensajes que predicamos en Houston en el año 1950. Pero dice que no se dio cuenta del contenido de estos alambres hasta hace poco. Su esposa estaba tan enferma y triste y quería obtener una tarjeta de oración para estar en la línea. Ellos no me conocían a mí y yo nunca en la vida los había visto a ellos. Pero ese día ella estaba sentada frente a una ventana y se sentía tan triste y perturbada y deseando obtener una tarjeta para poder estar en la línea. Y sucedió que esa noche consiguió lugar en la línea de oración. Y cuando llegó a la plataforma, el Espíritu Santo la llamó y le dijo: usted no es de aquí, pero viene de una ciudad llamada New Albany. Hoy estuvo usted sentada frente a una ventana mirando hacia afuera, toda afligida y con temor de que no obtendría una tarjeta de oración. Todo eso está en ese alambre desde hace muchos años. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Segundo Sello, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Segundo Sello, del año 630319, párrafo 41. Cuando comenzamos esa serie de cultos con la presencia del Espíritu Santo, apenas teníamos una asistencia como de 3,000 personas, pero luego subió a 8,000 y finalmente como a 30,000. Y en uno de los primeros mensajes yo dije: yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero este tiempo será uno de los momentos más sobresalientes de mi ministerio. Algo sucederá durante estos cultos que será más grande de lo que cualquiera ha visto hasta ahora. Y pasaron como de 8 a 10 días cuando en esa noche, 24 de enero de 1950, el ángel del Señor apareció ante aquellas 30,000 personas y bajó y se tomó la foto. Y allí ven ustedes la fotografía, la cual fue registrada en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que jamás haya sido fotografiado en todo el mundo. 42. Y a veces bajo el discernimiento digo, hay una persona con la sombra de la muerte a su alrededor. Hay una gran sombra de la muerte sobre usted. Está a punto de morir. No hace mucho cuando estábamos en Southern Pines, en el estado de Carolina del Norte, hubo una dama sentada allí cerca y algo le dijo: pronto, toma una fotografía.
Ella lo hizo mientras yo estaba hablándole a otra dama y allí apareció. Creo que ya tiene varios días sobre el tablero allí a la salida. Ah, AW, pueden ver la sombra oscura sobre la dama. Tan pronto como el Espíritu Santo lo declaró sana, le tomaron otra fotografía y la sombra ya no estaba. El Espíritu le dijo, usted será sanada, el Señor la ha sanado, el cáncer ya se fue. Y allí estaba la evidencia de que había sido sanada. Allí lo tiene. Esto solamente sirve para mostrar que Dios conoce la hora del día. Nosotros no. Únicamente tenemos que obedecerle. Podríamos continuar hablando de estas cosas, pero vamos a repasar un poquito este sello de anoche para así poder enlazar con este. 43. Al abrir el primer sello, vimos que Satanás tenía un superhombre religioso. ¿Notaron eso? Fue el jinete del caballo blanco. Antes se pensaba que eso representaba la iglesia primitiva, pues eso ha sido enseñado por muchos años, pero es imposible. Fíjense bien cuando juntamos los otros tres y luego vean dónde está. Y yo todavía no sé lo que será los demás, pero sé que tienen que cuadrar perfectamente porque es la verdad. Aquello fue la jerarquía de la iglesia de Roma. Exactamente. 44. Toda esta gente que piensa que los judíos son el anticristo, ciertamente han errado al blanco por un millón de millas. Nunca vayan a pensar que los judíos son el anticristo. Sus ojos simplemente fueron cegados a propósito para que hubiera entrado para nosotros, concediéndonos un poco de arrepentimiento. Pero el anticristo es un gentil, cierto, es un imitador de la verdad, es anti, o sea, en contra. Ahora, este gran superhombre llegó a ser muy famoso y por fin recibió un trono y después recibió una corona. Y después de eso recibí la adoración en lugar de Dios. Ahora, fíjense bien, antes de que apareciera todo esto, y quiero preguntarles, ¿quién fue? O más bien, ¿quién fue lo que hizo que Pablo escribiera el segundo Tesalonicenses 2:3, donde dice que este hombre vendría? ¿Cómo pudo Pablo mirar a través de las edades y ver eso? Porque él era profeta de Dios, correcto. 45. ¿Por qué dijo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores? Ahora ustedes saben cuáles son los espíritus de engaño y de error. Un espíritu de engaño en la iglesia es el clero. Espíritu de engaño del mismo clero. Obras de diablos, hipocresías dentro de la iglesia, arrebatados, hinchados, sabios, ilustres, inteligentes, teniendo apariencia de piedad, diciendo, pues somos cristianos, debemos ir a la iglesia, teniendo apariencia de piedad, pero negando la revelación, el poder y las obras del Espíritu. A estos evita. 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 3:46. Noten bien que él dijo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, y estas no son mujeres llenas del Espíritu Santo, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, les encanta meterse a cualquier cosita que puedan en todas las sociedades y vivir como les parezca. Pero con todo eso decir, nosotros asistimos a la iglesia, somos tan buenas como las demás, van a los bailes, a las fiestas, se pintan, se cortan el cabello, se visten como les parece y dicen, nosotros somos pentecostales, somos tan buenas como las demás, pero sus propias obras los identifican. 47. Noten, él dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra, la cual es Cristo. Hoy dicen, usted corre a las mujeres, odia a las mujeres, hace esto y aquello. No, señor, eso no es correcto. Esa es una mentira. Yo no odio a las mujeres, no, señor. Ellas son mis hermanas, si es que son mis hermanas. Pero el amor es correctivo. Si no es correctivo, entonces no es amor. Y como tal, entonces es amor fileo y no amor ágape. Correcto. Usted puede tener amor fileo para alguna dama hermosa, pero el amor ágape es algo muy diferente.
porque es amor que sobrepasa todo y se une con Dios en un lugar donde se puede vivir eternamente. Puede ser que eso suene de una manera diferente a lo que quiero decir, pero confío que me entiendan bien. 48. Entonces él dijo, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también harán estos, pero su insensatez será manifiesta, porque Moisés fue comisionado a hacer algo que parecía ser radical. Sin embargo, él fue con corazón honesto y Dios le dijo que tomara la vara y que la echara al suelo y se convertiría en una serpiente. Entonces lo hizo para que vieran cómo iba a suceder. Entonces Moisés fue ante Faraón e hizo como Dios le comisionó. Echó la vara al suelo y se convirtió en una serpiente. 49. Y sin duda Faraón probablemente dijo, pues qué truco más corriente. Y mandó que trajeran a Janes y Jambres. Y dijo, nosotros podemos hacer esas cosas también. Y ellos echaron sus varas y también se convirtieron en serpiente. Ahora, ¿qué más podía hacer Moisés? ¿Para qué fue esto? Fue para mostrar que para cada cosa genuina que Dios tiene, el diablo también tiene una imitación. Él lo incita para desviar a la gente. ¿Qué hizo Moisés? ¿Acaso dijo, pues quizás he cometido un error, vale más que me devuelva? Él más bien se quedó quieto porque había cumplido su comisión al pie de la letra. Luego de repente la serpiente de Moisés se tragó a las otras. ¿Han pensado qué habrá pasado con las otras serpientes? ¿A dónde se fueron? Moisés levantó su vara y se fue. Obras maravillas con la vara. Y esas serpientes estaban dentro de esta otra vara. Es algo maravilloso, ¿verdad? 50. Ahora, el anticristo viene a vida gradualmente. Quiero que se den cuenta de esto. Y para mis amigos católicos, ténganse por unos momentos. Y también veremos la posición de los protestantes y del todo. Note, cuando la iglesia católica dice que ella fue la primera iglesia original, está diciendo exactamente la verdad, porque así fue. Comenzó con Pentecostés, allí comenzó la iglesia católica. Yo no creía eso hasta que leí la historia y vi que así era. Ellos comenzaron en el día de Pentecostés, pero comenzaron a desviarse. Y ahora pueden ver hasta dónde ha llegado. Y si la iglesia pentecostal sigue desviándose con la velocidad que ahora lleva, no necesitará 2000 años, sino que en 100 años estará más lejos de lo que está la iglesia católica hoy. Correcto. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje del segundo sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Párrafo 51, para continuar, dice, pero vean bien este jinete del caballo blanco. Apenas estamos repasando un poquito para entonces entrar al sello. Cuando salió el jinete del caballo blanco, él sirvió en 3 etapas. El diablo, como les mostré la otra noche, se encuentra en una trinidad igual como Dios, pero siempre es el mismo diablo en las 3 etapas. Fíjense bien en las etapas. Cuando vino en la primera etapa, el Espíritu Santo fue derramado y todos los creyentes tenían sus cosas en común y sobre ello estaba el Espíritu de Dios. Y los apóstoles iban de casa en casa partiendo el pan con la gente. Entonces hubo grandes señales y maravillas. Luego de repente Satanás hizo que se levantara una murmuración. Y mientras corría el tiempo, los esclavos y la gente pobre de la tierra que había recibido el Espíritu Santo se iban esparciendo a distintos lugares, testificando y testificaban a sus amos. 52. Y con el tiempo había capitanes del ejército y gentes de posición que veían el espíritu valeroso, los milagros y las señales que estas personas obraban. Y ellos aceptaron el cristianismo. Entonces, cuando esta clase de persona aceptaba el cristianismo y se iba a congregar con los creyentes en un lugar escondido, un poco luz. Allí batiendo las manos, regocijándose, hablando en lenguas y recibiendo mensajes de Dios. Pues tal persona no podía presentar eso a sus socios y compañeros, porque ellos no lo creerían de esa manera.
Por lo tanto, tendrá que abandonarlo un poquito. Párrafo 53. Y estos comenzaron a unirse y pensar, pues nosotros formaremos algo un poquito diferente. Jesús les dijo inmediatamente después de la primera edad de la iglesia, allí en el segundo capítulo de Apocalipsis, tengo algo en contra de ti. Por razón de las obras de los nicolaitas, Nico significa conquistar a los laicos. En otras palabras, en vez de que todos fueran iguales, ellos querían poner a un hombre santo. Querían formularse según el paganismo de donde habían salido y por fin lo hicieron. Ahora fíjense, primero fue nicolaíta. El nicolaísmo es llamado anticristo en la Biblia porque está en contra de la doctrina original de Cristo y los apóstoles. Párrafo 54. No quiero pronunciar el nombre de una persona, un hombre muy ilustre en cuyos cultos yo estuve hace algunos años. Y él sabía que yo estaba presente porque le escuché, estreché la mano. Y él dijo en su predicación, tenemos hoy el grupo que llaman los pentecostales. Y ellos se basan en el libro de los hechos. Pero vean, los hechos solamente fue el andamio para la iglesia. ¿Pueden imaginarse a un hombre que ha estudiado tanto la Biblia, un hombre imponente y que llegue a decir semejante cosa? No suena como del Espíritu Santo y no puede ser de ninguna manera, porque cualquier persona con entendimiento común sabría que los hechos de los apóstoles no fueron los hechos de los mismos apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. 55. ¿Ustedes se acuerdan cómo explicamos en las edades de la iglesia los cuatro seres vivientes allí guardando el arca? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí guardando. Y allí se encuentra lo que sucedió por razón de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así fue cuando el árbol sacó su primera rama. Así sucedió. Y si ese árbol llega a producir otra rama, escribirán otro libro de los hechos. Es que la misma vida estará en la misma cosa. 56. Entonces, hoy cuando miramos a las iglesias denominacionales, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, iglesia de Cristo, según ellos mismos, pentecostales, etc., ¿dónde hallamos todo eso? No se encuentran en ninguna parte. Yo admito que los pentecostales tienen lo más semejante porque están aquí en la edad de la Odisea. Ellos tuvieron la verdad y la rechazaron. Se volvieron tibios y Dios los vomitó de su boca. Eso es exactamente según las escrituras. Y no podemos hacer que las escrituras mientan. No, Señor. Ellas siempre son la verdad. No trate de alinear la palabra con sus pensamientos. Más bien, ajústese usted a las escrituras. Entonces estará corriendo a la par con Dios. No importa cuánto tenga que dejar a un lado o lo que tenga que cortar, alíñese con la palabra. 57. Fíjense cómo fue la primera vez que vino el Espíritu Santo. Bien, si Dios obró así la primera vez, pues tiene que obrar igual la segunda vez y cada vez sucesivamente. De otra manera, obró mal la primera vez. Nosotros como mortales podemos errar, pero Dios no puede errar. La primera decisión de Dios es perfecta, y así también con la manera en que Él escogió hacer las cosas. No puede haber otra manera mejor. Él no puede mejorar su plan porque es perfecto desde el principio. Si no fuera perfecto desde el principio, entonces eso probaría que Él no es infinito. Pero si es infinito, entonces es omnisciente. Y si es omnisciente, entonces es omnipotente. ¡Amén! Tiene que ser así para ser Dios. Usted no puede decir que Dios está aprendiendo. Él no está aprendiendo, sino que Él es la manera fuente de toda sabiduría. La mera fuente de toda sabiduría. Nuestra sabiduría proviene de Satanás. La heredamos desde el Edén, donde fue canjeada la fe por la sabiduría. Eva lo hizo. Párrafo 58. Ahora, al comenzar fue llamado anticristo. En la segunda etapa fue llamado el falso profeta. Porque ese espíritu llegó a encarnarse entre la gente. Y recuerden, el jinete del caballo blanco no tenía corona cuando comenzó. Pero después le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque al comenzar fue un espíritu nicolaíta.
Luego ese espíritu se encarnó en un hombre y luego fue coronado y recibió un trono. Y a medida que veamos la abertura de los sellos, veremos que él estuvo en ese puesto por mucho tiempo. Luego hallamos que después de esa temporada, Satanás es echado del cielo, según las escrituras, baja y se entroniza. Piénselo, se entroniza en aquel hombre y llega a ser la bestia. Y él tenía poder supremo para obrar milagros y demás cosas, y también todas las matanzas y peleas tan sangrientas que Roma produjo. 59. Él asesinaba por el cruel castigo romano. Aquí sí podríamos entrar en una de las escrituras. Recuerden, Jesucristo murió bajo el castigo de Roma, la pena capital. El mensaje que tengo en mi corazón para predicar este próximo Viernes Santo se trata de estas cuatro palabras. Allí ellos le crucificaron. Allí, el lugar más santo de todo el mundo, Jerusalén. Ellos, supuestamente las personas más santas de todo el mundo, los judíos. ¿Quién? El personaje más importante que jamás ha vivido. Crucificaron el castigo más cruel que Roma pudo producir. Allí ellos le crucificaron. Que Dios me ayude a darles duro a esos hombres de negocios para que vean en dónde están parados. Y no digo eso para ser diferente o para ser crudo, sino para sacudirlos, para que los hermanos puedan ver que sus hombres importantes y santísimos padres, etcétera, y demás cosas que están imprimiendo en su librito mensual, que todo eso es pura bobería. Los cristianos no deben llamar a ningún hombre padre. Ellos comenzaron con eso. Y traté de ayudarlos en todo lo posible. Y ustedes saben hasta dónde llegan estas cintas, así que yo quedaré liquidado. No tendré nada más que ver con eso. Párrafo 60 por último. Recordemos primero a Cristo. Primero fue Nico, o sea, Nicolaita. ¿Y qué fue lo que pidió la edad Nicolaita? Deseaban apartarse de esa gente que gritaba tanto y batía las manos y parecía que se portaba mal, como sucedió en el día de Pentecostés, que se portaron como borrachos, tambaleando en el espíritu. Ellos no querían nada con eso. Decían que estaban borrachos. Y cuando la gente célebre y de fama, ahora escuchen bien, no se les vaya a pasar por alto. Puede ser que les suene como una locura, pero es la verdad. Cuando los dignatarios comenzaron a entrar, ellos no pudieron humillarse a tal grado. Lo que sea que Dios sea tan grande es porque es lo suficiente grande como para poder humillarse. En eso consiste su grandeza. No hay nada más grande. Y Él se humilló más que cualquier otro ser humano. Él es el Rey del cielo y vino a la ciudad más baja de todo el mundo, Jericó. Y llegó a un nivel tan bajo que hasta el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo. ¿Correcto? Fue Zaqueo. Correcto. Le llamaron del nombre más vil que un humano podría ser llamado. Un mago, un diablo, Belcebú. Así pensaban el mundo de él. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde y recordando el segundo sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, ¿entiendes? Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El segundo sello, el año 63-03-19. Párrafo 61. Murió la muerte más cruel. No tuvo ni lugar donde recostarse. Fue desechado por todas las organizaciones. Pero entonces Dios lo exaltó hasta una altura donde tiene que mirar para abajo para ver el cielo. Dios en humildad le dio un nombre tan grande que por ese nombre es llamada toda la familia celestial y toda la familia sobre la tierra es llamada Jesús. Toda la familia celestial es llamada Jesús y es un nombre tan grande que toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará que Él es el Señor, ya sea aquí o en el infierno. El infierno y todo lo demás se arrodillará ante ese nombre. Pero vean que primero tuvo que ser humilde, luego llegó a ser grande. Deje que Dios se exalte. El que se humilla, Dios lo exaltará. Párrafo 62. Ahora, notemos que este espíritu nicolaita deseaba sabiduría. Quería razonar las cosas como sucedió en el Edén. Razonar en contra de la palabra de Dios por la sabiduría. Y la iglesia lo aceptó. ¿Qué sucedió? Ahora, tomemos por ejemplo esta iglesia y nosotros así como somos, suponiendo que no fuésemos llenos del Espíritu Santo, supongamos que el alcalde de esta ciudad, el señor Bostoff, quien es un amigo íntimo, y la fuerza policial y demás personas importantes de esta ciudad, todos asistirán aquí. ¿Qué sucedería? Ellos comenzarían a pensar y a hablar con la junta directiva y con la gente y dirían, mire, esto aquí debe ser diferente. Y si ustedes no están llenos del Espíritu y no tuvieran un nombre lleno del Espíritu Santo detrás del púlpito, sucederá que comenzarán a complacer los deseos de esta gente. Quizás no sea en esta generación, pero sí en la próxima. Tremendo. Párrafo 63. Así que comenzó la cosa ya. ¿Por qué? Porque decían, miren, esto es razonable y uno le pondría atención. Supongamos que alguien entrara aquí y dijera, miren, este edificio es demasiado pequeño, eduquemos uno más grande y yo les construiré uno por acá por medio millón de dólares y lo anunciaremos por la radio. Cuando eso se hace, entonces siempre tiene algo que decir. En 9 de cada 10 casos, ustedes conocen a esos tipos. De repente notarán que si alguien hace eso, entonces él tiene todo para complacerse a sí mismo. No se podría decir nada, porque el hermano fulano es la fuerza financiera de esa iglesia. Luego para pastor emplean a un individuo sin experiencia de algún seminario que no sabe la primera cosa en cuanto a Dios. Y este individuo siempre tratará de complacer a don fulano porque le compra un carro nuevo cada año en donde pasearse y le compra esto y aquello. Así fue exactamente como comenzó la cosa. Correcto. Párrafo 64. Note, la sabiduría y la astucia dicen, ahora miren, no es razonable que, pues nuestras mujeres, ¿qué importa que cómo llevan el cabello? Pero la Biblia dice que sí importa. Fíjense en esa sola cosa en particular, fuera de centenares de otras cosas más, sí importa, porque Dios lo dice y eso tiene significado. Pero si algo así comienza, luego se involucró la junta directiva y los diáconos. Entonces el pastor o se mete o se sale, porque es el pueblo que decide por votación. Párrafo 65. Entonces noten que ese espíritu comenzó a moverse dentro de la iglesia, la cual tenía tantos sin dignatarios, tantas cosas grandes y tanto dinero invertido. Le pusieron atención y lo aceptaron. La astucia del diablo. Y esa fue la misma cosa que hizo Eva en el huerto del Edén. Ahora escuchen por qué es correcto. Fíjense, la mujer, la novia de Adán, antes de que él la conociera con su esposa, ella ya había aceptado a Satanás. La palabra por medio del casamiento. Antes de que Adán viviera con ella como su esposo, Satanás ya le había ganado. Correcto. Ustedes escucharon el mensaje que prediqué, el árbol novia. Allí explicamos eso en detalle. Allá Eva
se dejó llevar con el razonamiento. Satanás trató de razonar y ella dijo, pero el Señor dijo. Entonces él la interrumpió diciéndole, oh, pero tú sabes que el Señor no hará eso. Tú quieres ser sabia, quieres conocer la cosa. Pues mira, él es nada más que una muchacha insensata. Debes aprender algo. Así obra Satanás. Y así habla no. No, pues aquella gente son unos fanáticos, aleluya. Y no lo hagas, no le hagas caso. No hay que ir allá. Párrafo 66. Ahora, la primera esposa natural de la raza humana, antes que su esposo la conociera, ella cayó de la gracia por causa de escuchar la mentira de Satanás. Después de que Dios la tenía fortificada detrás de su palabra, si ella se hubiera quedado detrás de la palabra, nunca hubiera caído. Ahora, eso es en lo natural, la mujer natural. ¿Y cuál fue la maldición de eso? La maldición fue por haberse salido de la palabra de Dios. Y recuerden, Eva cayó el 98% de la palabra. Perdón. Y recuerden, Eva creyó el 98% de la palabra. Pero uno apenas tiene que dejar pasar una sola cosa. Ella creyó casi todo, ¿cierto? Ella decía algo y Satanás admitía que eso era verdad. Si Satanás puede ganarle con una sola cosita, entonces habrá conseguido lo que él quiere, torciendo el arma un poquito para que la bala no pegue en el blanco. Eso es todo. Eva creyó una gran parte, pero sin embargo no pegó en el blanco. Párrafo 67. Entonces el resultado de su palabra por causa de un pequeño razonamiento, usted dirá, bueno, ¿qué de las mujeres? Porque usted quiere hablar siempre de esas cosas, de esas pequeñeces. Aquello es la evidencia inicial, porque allí hay algo importante y tiene que ser enderezado. Por casi 7 edades de la iglesia hemos conjeturado y supuesto, pero ha llegado la hora cuando Dios lo habla, y no solamente lo habla, sino que también lo muestra, lo vindica y lo prueba. ¿Correcto? Si no lo hace, entonces no es Dios. Dios respalda su palabra. La mujer natural causó muerte natural porque puso atención al razonamiento para hacerse sabio, en vez de quedarse detrás de la palabra y hacerse lo que Dios le mandaba. Ella deseaba la sabiduría para ser sabia y le puso atención al razonamiento y en eso echó a perder toda la raza humana. Párrafo 68. Ahora, esta vez es la mujer espiritual, la novia de Cristo, que comenzó en el día de Pentecostés con la iglesia apostólica primitiva y perdió lo mismo en el concilio de Nicea. En aquel concilio, cuando canjeó su primogenitura espiritual por los enormes templos y demás cosas que Constantino le ofrecía, ella vendió su primogenitura espiritual por un lote de dogma romano. Eso es muy duro en contra de los católicos, pero los protestantes han hecho la misma cosa y por esa razón están representados en la Biblia como hijas fornicarias de la ramera. Exactamente todas ellas, no hay excusa, pero de entre todo eso siempre había un pequeño remanente que va formando la novia. Noten, ella perdió su primogenitura aún antes de que su esposo la conociera. Antes del matrimonio, ella ya había perdido su virtud. Párrafo 69. Y ustedes recuerden que ella dijo, yo estoy sentada como una reina y no tengo necesidad de nada. Eso es en esta edad de la Odisea. Estoy enriquecida y no tengo necesidad de ninguna cosa. Todo el mundo me admira. Soy la gran iglesia santa. Somos esto y aquello. Y eso es esta toda edad presente. Y él respondió, ¿no sabes que eres miserable, ciega
cuidada, pobre, y no lo sabe. Esa es su condición. Si el Espíritu Santo dijo que así serían las condiciones de los últimos días, entonces tiene que ser así. No hay manera de evitarlo. Así es. Ahora, fíjese, cuando Eva vendió su primogenitura, su virtuoso derecho a la palabra, entonces, ¿qué sucedió? Toda la creación cayó viva. Y ahora, cuando la iglesia lo ha hecho, cuando aceptaron los dogmas, en vez del espíritu y la palabra, eso echó a perder todo el sistema denominacional que alguna vez existió o que existiría, estaba bajo la maldición y ya cayó porque no hay otra manera. Párrafo 70 para terminar. Cuando se reúnen varios hombres para hacer alguna cosa y alguien tiene idea para acá y el otro para allá, y así todos con sus propias ideas, y cuando mezclan todo eso les produce cierto resultado. Eso es exactamente lo que hicieron en el Concilio de Nicea. Y es exactamente lo que hacen los metodistas, los presbiterianos, Iglesia de Cristo y todos los demás. Y no importa lo que Dios revele, todo hombre tiene que enseñar según sus credenciales y según dice sus credos, porque de otra manera lo votarán. No traten de decirme cómo es, porque yo he estado en esa posición y conozco cómo es. Y así es exactamente, y la cosa entera es condenada por completo. Párrafo 71, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, el segundo sello, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Continuar con el mensaje, el segundo sello, párrafo 71. Con razón el ángel dijo: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus plagas, pues ella es condenada y tiene que sufrir la condenación de la ira de Dios, porque vendió su virtud y su derecho. Pero recuerden, aún viendo todas esas condiciones, Dios prometió en Joel 2:25 que en los últimos días, lo que la oruga dejó se lo comió el revoltón, y lo que éste dejó se lo comió la langosta, y lo que ella dejó se lo comió el pulgón. Así que fue una plaga tras otra, comiendo de esa iglesia hasta que dejaron el tronco solamente. 72. Lo que dejaron los romanos se lo comieron los luteranos, y lo que dejaron los luteranos se lo comieron los metodistas. Lo que los metodistas dejaron se lo comieron los pentecostales, hasta que ahora queda solamente el tronco. ¿Y saben una cosa? Si estudian detalladamente acerca de estos gusanos, verán que es el mismo gusano en distintas etapas. Retengan eso. Y así también es con estos sellos. Es el mismo gusano y lo podrán ver cuando lo estudiemos. Así que se los diré ahora. Es el mismo gusano todo el tiempo. Cuatro gusanitos y cuatro aquí en esto, y es la misma cosa con el mismo espíritu. Lo que uno dejó se lo comió el siguiente, y lo que él dejó se lo comió el siguiente, hasta que no quedó nada más que el tronco. Pero Joel dijo: pero yo os restituiré, dice el Señor, todos los años que se comió la oruga. 73. Ahora, ¿cómo será esto? Si comenzó anticristo por estar en contra de las enseñanzas de Cristo y aceptaron dogmas en vez de la palabra, y a través de 2 años los reformadores hicieron un esfuerzo, como dice la Biblia, pero en los últimos días, como cuando comenzaron a sonar la trompeta, Apocalipsis 10:1-7, él dijo: los misterios de Dios serán consumados en los últimos días, al tocar la trompeta el séptimo ángel. Malaquías 4 dice que él enviaría a Elías antes de que venga el día terrible sobre la tierra, cuando todo será quemado como un horno, y restauraría y traería de nuevo los hijos de la fe de los padres
la fe pentecostal apostólica original que él prometió restaurar. Eso es lo más claro que las escrituras lo pueden decir. Eso es prometido, y si estamos en los últimos días, algo tiene que suceder, y está sucediendo y lo estamos viendo. 74. Fíjense bien en la Trinidad de Satanás. Es la misma persona encarnándose de uno a otro, igual como hicieron los gusanos, Nicolaitas, anticristo espiritual, el papa, falso profeta, la bestia, el mismo diablo encarnado. Ahora retengan eso en la mente, porque cuando avancemos en el estudio verán que estos jinetes llegan directamente a eso. Les estoy mostrando un cuadro. Si lo tuviera sobre el pizarrón, podrían entender mejor. Me estoy fijando. 75. Pero recuerden esto. Primero, él es un espíritu anticristo. Juan nos dijo eso. Hijitos, el espíritu del anticristo ya ha comenzado a obrar en los hijos de desobediencia. Esa cosa ya había comenzado. Luego, en la próxima edad de la iglesia, fue como un diablo. Perdón. Repito, luego en la próxima edad de la iglesia fue como un dicho, y para la próxima ya era una doctrina, y para la próxima edad fue coronado. ¿No es demasiado claro? Allí lo están leyendo, ahora allí venían. En primer lugar, ¿qué fue llamado? Espíritu de anticristo, porque estaba en contra de la palabra. Allí comenzó. Eso es exactamente lo que condenó la cosa entera, desviándose de la palabra de Dios. No fue porque quizás en alguna ocasión Eva haya castigado a Caín. Eso no fue la causa. Lo primero que echó a perder el cuadro completo fue que ella se desvió de la palabra. Ella se desvió de la palabra. Y lo primero que dio comienzo a la prostitución en la iglesia del Dios vivo, la novia de Cristo, fue cuando ella se desvió de la palabra y aceptó los dogmas romanos en vez de la palabra de Dios. ¿Qué ha sucedido con cada organización? Han hecho las mismas cosas. 76. Pero él prometió que en los últimos días proveería la manera de restaurar nuevamente. La palabra del Señor caería sobre la tierra como él hizo en el principio y restauraría qué cosa. ¿Cómo comenzó el mal? En contra de la palabra. ¿Y qué debe hacer este individuo que viene ungido con el Espíritu de Dios? Él simplemente trae la fe de los hijos nuevamente a la fe de los padres. Así es como restaura y colocar a la misma palabra en el mismo lugar como fue acá. Entonces hará las mismas cosas. Jesús dijo, si alguno estuviera en mí, el que creyera en mí, las obras que yo hago también las hará. Cuando le pidieron que hiciera tal cosa, él dijo, yo hago únicamente lo que el Padre me muestra, mas no hago nada sin que primero lo vea. Cuando veo al Padre hacer algo, yo también lo hago. El Padre obra y yo obro. ¿Lo pueden ver? Es tan claro como leer un periódico. 77. Primero él fue un anticristo, pero únicamente en espíritu. Luego ese espíritu anticristo tomó a un hombre que enseñaba las mismas cosas que aquel espíritu estaba haciendo. Y así llegó a ser un falso profeta bajo el espíritu de anticristo. Ahora, ¿qué tal de un hombre en una organización? Dedícanse por sí mismo. Yo no sé lo que piensan al respecto. Y por fin él llega a ser una bestia. Entraremos en eso más adelante. Bien, entonces, al ser así la Trinidad y Satanás, siempre el mismo Satanás en el espíritu de anticristo, el espíritu de anticristo encarnado, el cual es el falso profeta y finalmente llega a ser la bestia. No un demonio que estaba en aquel anticristo, pero cuando Satanás mismo es echado, él baja y se apodera del lugar que ocupaba aquel demonio. Fue el mismo diablo en él, el mismo diablo encarnado en un hombre. Eso se sigue repitiendo. 78. Así fue Judas Iscariotes. ¿Y qué hizo? Fue él uno de los que estaba en contra de Cristo. Más bien, él fue el tesorero. Caminaba juntamente con él, ¿cierto? Caminó con los demás y con ellos echaba fuera demonios y todo lo demás igual como ellos. Y Cristo fue Dios encarnado. Dios encarnado en carne humana, Emmanuel, más Judas fue el hijo de perdición. Semejantemente como Jesús fue el hijo de Dios. Dios encarnado y el diablo encarnado. Algunos solo pueden ver tres cruces en aquel día, pero hubo cuatro. Hubo tres cruces sobre el Gólgata.
que son las que ya conocemos. Jesús en el centro, con un ladrón a diestra y a otro a siniestra. Y vean, uno de ellos le dijo a Jesús, si acaso, ustedes bien saben qué es la palabra, si acaso tú eres la palabra, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no alivias esta situación? Es la misma cosa hoy. 79. Han oído a esos diablos que llegan por allí y dicen, si usted cree en la sanidad divina, pues aquí está un ciego, ¿por qué no le abre los ojos? Vuélveme ciego, vuélveme ciego. Es el mismo diablo, bájate de la cruz y te creeremos. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es el mismo diablo, simplemente aléjese usted de ellos. Así lo hizo Jesús, él no hizo payasadas para nadie. Le pusieron un trapo sobre sus preciosos ojos y tomaron un palo y le pegaron en la cabeza. Y le dijeron, ahora si eres profeta, dinos quién te pegó. Y entre tanto cambiaban el palo de uno a otro. Ahora dinos quién te pegó y creeremos que eres profeta. Él ni siquiera abrió su boca, se quedó allí parado. Él no hizo payasadas, solamente obró según lo que le mostraba el Padre. Los dejó quietos porque su tiempo viene, no se preocupen. 80. Ahora ellos tocaron sus vestiduras y no sintieron nada de virtud, pero una pobre mujer que tenía una necesidad apenas le tocó el borde de su vestidura y él se volteó preguntando, ¿quién me ha tocado? ¿Qué diferencia? Todo depende de la manera en que usted le toque, lo que usted esté creyendo. Ahora, como Satanás se ha encarnado del anticristo al falso profeta y en los últimos días de los judíos, fue anticristo entre la iglesia primitiva, en las edades del oscurantismo, fue el falso profeta para el mundo. Pueden ver allí la copa de iniquidad, y eso por ahora, durante las edades de las iglesias. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el segundo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. El segundo sello, párrafo 81. Pero en el tiempo después de que la novia suba a su hogar, él entonces llega a ser una bestia, el mismo diablo encarnado, el mismo dragón rojo. Entonces, ¿pueden ver lo que digo? Entonces él estará encarnado en su pueblo y los tendrá controlados por su poder. El falso profeta ha profetizado y a base de eso están sujetos. Han sido entregados a operación de error para que crean a la mentira y así sean condenados, habiendo negado la palabra, pero con apariencia de piedad. Dios obra en cierta clase de trinidad, justificación, santificación, y encarnándose en su pueblo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y es algo semejante con el diablo. Él procura tipificar a Cristo. Satanás se encarna. Ahora, fíjense bien. Cuando Cristo se encarna en su pueblo, entonces la misma vida que estaba en Cristo está en cada persona. ¿Cómo sería si usted le sacara la vida de una planta de uva y la colocara en una planta de calabaza? Ya no produciría calabaza, sino uvas. ¿Y cómo sería si le sacara la vida de un árbol de durazno y la colocara en un árbol de pera? ¿Produciría peras? No, produciría durazno. La vida muestra lo que es. Y cuando escuchamos a tanta gente diciendo que tiene el Espíritu Santo y luego niegan la palabra, pues algo anda mal. El Espíritu Santo escribió la palabra y Jesús dijo, si un hombre tiene mi espíritu, este hará mis obras. ¿Quieren leerlo? Si lo quieren, es Juan 14, 12.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ven? Luego lo santifica y lo limpia para que pueda pararse ante Dios. Esa gotita de tinta cae allí y así puede llegar al otro lado del abismo. ¿Ven? 83. Ahora, cuando Satanás se encarna en sus súbditos, ellos hacen lo mismo que él hizo. ¿Ven? Ahora, ¿qué hizo él? Él vino directamente a esa mujer inocente para engañarla. Y eso es exactamente lo que hacen algunos de estos diablos hoy. Entran a un lugar donde apenas está comenzando un pastor y dicen, si usted se une con nosotros, ¿ven? Es la misma obra del diablo. Esa es la verdad. Y cuando Satanás se encarna en su iglesia para ser un diablo, entonces ellos son los que asesinan y hacen todos los demás males. Porque Satanás es un asesino desde el principio y un mentiroso. Entonces, ¿qué hará Satanás cuando llegue a encarnarse entre el pueblo? Es su deber ser astuto, y lo es. Escudriñen la Biblia y muéstrenme dónde Dios alguna vez haya obrado con gente intelectual. Escudriñen bien y vean si no son los intelectuales los que siempre son poseídos de demonios. Es un dicho muy pesado, pero es la verdad. Yo les ofrezco este reto. Escudriñen el linaje de Abel y de Caín y recorran cada uno por 14 generaciones para que vean cuáles están del lado intelectual y cuáles están del lado humilde. 84. ¿Por qué no escogió Jesús a tales personas? Él más bien escogió pescadores y hombres que ni podían firmar su propio nombre para colocarlos a la cabeza de su iglesia. Correcto. La sabiduría mundana no es nada. Más bien está en contra de Cristo. La sabiduría mundana siempre está en contra de Cristo. Jesús nunca nos mandó a levantar seminarios, ni tampoco escuelas bíblicas. Más bien dijo, predicad la palabra, predicad el evangelio. Y si él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren, entonces tendrán que existir. En otras palabras, él dijo, anda, demuestra el poder de Dios a todas las naciones. Ahora fíjense bien, la obra de Satanás es de pervertir la palabra de Dios y cambiarla por razonamiento humano. Luego, la señal que pone sobre sus súbditos es la de rechazar la palabra original. Ahora, déjenme mostrarles el tipo para que lo puedan ver. Todo está en tipo, en la palabra y en todo. No deben irse de aquí confundidos. 85. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre había sido vendido como esclavo, cada 50 años llegaba el año del jubileo, donde tocaban la trompeta. Y cuando el esclavo oía esto y quería ser libre, no había nada que podía impedirle su libertad. Tiraba su azadón al suelo y decía, hasta luego, y se iba a su casa al oír la trompeta. Correcto. Pero si no quería irse y estaba satisfecho con su amo, entonces el amo lo llevaba al templo y tomando una lesna, le horadaba la oreja, y eso era la señal de que nunca podía regresar. Correcto. Él tenía que servirle a aquel amo de allí en adelante. No importaba cuántas veces más él oyera la trompeta de jubileo. Él absolutamente había vendido su primogenitura de ser libre. 86. Y ahora, cuando un hombre rechaza la verdad del evangelio, Satanás lo marca. ¿Dónde? En el oído. Y lo hace sordo para que no pueda jamás escuchar la verdad. Ya no hay esperanza. El tal se queda con el grupo con el cual se encuentra. Si escoge no escuchar la verdad.
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es lo que liberta. Amén. Dios también marca a los suyos cuando vienen, vindicándoles su palabra prometida. Exactamente, San Juan 14:12 y San Marcos 16, donde Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creyeren. 87. Ahora veamos eso en detalles por unos momentos. ¿Estaba él bromeando cuando dijo eso? ¿Era esto solo para los apóstoles, como algunos nos tratan de decir? Fíjense bien en los versículos anteriores. Id por dónde? Todo el mundo. Predicad el evangelio ¿a quién? Toda criatura. No hemos cumplido ni con la tercera parte todavía. Estas señales seguirán por todo el mundo, a toda criatura, donde quiera que se predique este evangelio. Estas señales seguirán a los que creyeren, no solamente a unos poquitos. Una vez un hombre me dijo: Dios dio el don de sanidad a los 12 apóstoles únicamente. Muchos hermanos están aquí presentes que estuvieron allí cuando él dijo eso. En unos cuantos momentos él se llenó. Entonces, fíjense que esto es a todo el mundo y a toda criatura, y estas señales le seguirán. 88. No acepten la marca del diablo de incredulidad. Él la pondrá sobre usted aún en esta misma noche si puede hacerlo. Él lo pondrá a usted contra la pared y usted se irá de aquí diciendo: pues no estoy muy seguro de esas cosas. Mejor vaya usted a su casa y estúdielo bien. Luego póngase a orar en sinceridad, porque en toda hora, porque en esta hora tan sagrada, todo es perfectamente escritural. Por muchos años ha sido probado. Hemos pasado por todo eso y hemos llegado aquí a la hora. Este es el tiempo. Ahora no deje que el diablo le marque en el oído con su marca de incredulidad, porque él fue un incrédulo desde el principio. Él dudó. No deje que él tome las escrituras y con su sabiduría las tuerza y las pervierta con sus poderes de razonamiento. Quédese humilde y diga: Dios así lo dijo y no hay nada más que decir. 89. Ahora veamos el segundo sello. Cuando el Cordero inmolado y resucitado abrió el libro, el segundo ser viviente, semejante a un becerro, dijo: ven y ve lo que es el misterio sellado. Recuerden, el Cordero tiene que abrir todos los sellos. El primer animal fue el león, y luego sigue el que era semejante a un becerro. Y este animal dijo: ven y ve, cuando el Cordero abrió el sello. Y Juan fue para ver. Y cuando se asomó, ¿qué sucedió? Vamos a ver lo que halló. Ven y ve, aquí hay sellado un misterio. Eso ya tiene como 2000 años aquí. Vamos a ver lo que es. Y hallamos que vio un caballo bermejo que salió. 90. Ahora, según mi entendimiento, esta gran espada que tenía en su mano, y tenemos como 15 minutos para ver estas tres cosas, veamos lo que dice aquí. Y salió otro caballo bermejo. El primero era blanco, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: el segundo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, el párrafo 91 dice: ahora aquí tenemos estos símbolos y queremos estudiarlos muy detalladamente. Según mi entendimiento, lo mejor que conozco, Jesús
Predijo esta misma cosa en San Mateo 24, donde dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras y guerras y rumores de guerras y más guerras, pero todavía no es el tiempo. Le hicieron tres preguntas a Jesús y él les contestó con tres preguntas. Y allí es donde se enredan muchos hermanos tratando de colocar y los hermanos adventistas en cuanto al séptimo día y las demás cosas. Mas ¡ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, pues esas cosas ni están relacionadas con la pregunta, de ninguna manera. Él estaba dando respuesta a lo que ellos habían preguntado, pero no aplicó todo al último día. 92. Ahora hemos tocado esto y veremos más de ello en las noches venideras. Él dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras y demás cosas, pero todo esto todavía no es. Y volverán y os llevarán ante el concilio y demás cosas, pero todavía no. Pero cuando llegó a responder a sus preguntas en cuanto al fin del mundo, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo será que no habrá una piedra sobre otra? ¿Cuál será la señal? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Le preguntaron tres cosas y cuando él llegó a responderles estas preguntas del fin del mundo, dijo: cuando veréis la higuera reverdecer, entonces sabréis que el tiempo está a la puerta, y de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Ahora, al incrédulo, sin la interpretación correcta, le encanta hablar de eso. Él dijo: esta generación. No fue la generación a la cual estaba hablando, sino la generación que viera el reverdecimiento de la higuera. 93. Ahora les quiero hacer una pregunta. Veamos esta cosa cara a cara. Israel ahora es una nación por primera vez en 2500 años. La bandera más antigua de todo el mundo se halla sobre Jerusalén hoy mismo. Israel está en su propia patria. Hubo una vez aquí un hermano que quería ir como misionero a los judíos. Le dije: quizás podrá conseguir uno que otro. La gente piensa que toda la nación, pero no, señor. Israel será convertida como una nación entera, no como individuos. Una nación nacerá en un día. Eso es Israel. Todo Israel será salvo. Recuerden eso porque así lo dijo Pablo, Romanos 11, 26 y 27. Párrafo 94. Ahora noten esto. Él dijo: cuando viereis la higuera y los demás árboles comenzando a echar su flor. Ahora fíjense bien, nunca ha habido un tiempo en los últimos 2500 años que Israel viniera a su propia tierra. Tenemos la película 3 minutos para la medianoche. Allí está como una nación con su bandera, con la estrella de David, con las 6 puntas y todas estas cosas. Ha habido un tiempo cuando las denominaciones han tenido avivamientos como los han tenido en estos años que acaban de pasar. Estúdielo bien. Estamos aquí en casa propia. ¿Cuándo florecieron las denominaciones bajo el ministerio de un hombre como han prosperado bajo el ministerio de Billy Graham, los metodistas, bautistas y demás? ¿Cuándo jamás ha habido un hombre, escudriñen la historia, que venga a la iglesia formal con un nombre que termine en H-A-M? Ahora fíjense, Abraham tiene 7 letras, pero el nombre de nuestro hermano Graham tiene 6 letras, no las 7. Y el 6 es el número del mundo. Así es donde está predicando a la iglesia natural. 95. La iglesia natural fue Lot allá en Sodoma, y este individuo fue allí y predicó y le cegó con el evangelio. Pero uno se quedó con Abraham, y Abraham lo llamó Elohim. ¿Qué es, Señor? Y cuando Abraham vio que venían 3, él dijo: mi Señor. Pero cuando Lot vio que venían 2, él dijo: mis señores. Allí está la diferencia.
¿Pueden ver esa obra trinitaria? Jesús dijo, como fue en los días de Lot, lo pueden ver. Párrafo 96. Fíjense, profetas. Hubo uno que vino a la iglesia espiritual, la novia. Abraham, que no estaba en Sodoma, y noten lo que él hizo. Él no andaba predicando como aquellos, más bien les enseñó, pero luego les mostró una señal. Obró la señal del Mesías. Tuvo su espalda hacia la carpa y le preguntó a Abraham, cuyo nombre apenas unos pocos días antes había sido Abraham. Pero dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Unos pocos días antes su nombre había sido Sarai. Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Entonces él dijo, Abraham, yo, noten el pronombre personal, yo te voy a visitar según la promesa que te he hecho. ¿Ven quién fue? Un varón con la ropa llena de polvo, comiendo la carne de becerro y bebiendo la leche de la vaca, y comiendo panecitos de maíz. Dios Elohim manifestado en la carne, y él prometió manifestarse en carne otra vez en los últimos días. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Está en la tienda detrás de ti. Te voy a visitar. Párrafo 27. Entonces la dama, desde luego, ya teniendo casi los 100 años, se rió entre sí, allá detrás de las cortinas en la tienda. Dijo ella, yo siendo ya una anciana, y con ellos ya había cesado la relación entre esposo y marido desde hacía muchos años. Él tenía 100 años y ella 90. Y dijo, pues eso nunca sucederá. Entonces él dijo, ¿por qué se ha reído ella? Lo dijo con las espaldas hacia la tienda. ¿Por qué se ha reído? Diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Él allí le mostró una señal. Y él ha prometido que eso se ha de repetir en el tiempo del fin. Los otros dos fueron a Sodoma y predicaron la palabra y les dijeron que huyeran porque todo se iba a quemar y se quemó. Lot apenas salió a tiempo, siendo tipo de la iglesia natural allá en el pecado, en la suciedad, pero aún luchando en su programa organizacional. Pero aquel otro hombre nunca fue a ellos. Él fue solamente para llamar al tipo de la novia. Ahora nosotros estamos en los últimos días. 98. Usted dirá, allí está Dios manifestando en carne. Jesús mismo dijo, ¿cómo me podéis condenar? ¿No está escrito en vuestra Biblia, vuestra ley, que ellos, los profetas, a quienes vino la palabra de Dios? Jesús dijo que la palabra vino a los profetas porque él fue escritural en todas las cosas. Él dijo, la escritura dice que la palabra de Dios vino a los profetas, y vosotros los llamasteis dioses porque la palabra de Dios vino a ellos. Entonces, ¿cómo me condenáis cuando os digo que soy el Hijo de Dios? Allí lo tienen. ¿A dónde estamos? Estamos al tiempo del fin. 99. Ahora escuchen bien. Hallamos que habrían guerras y rumores de guerras, y ahora vemos que la higuera ha florecido. Y los otros árboles también han florecido. Metodistas, bautistas, presbiterianos y los demás han florecido. Han habido grandes avivamientos. Ahora yo creo que Dios está juntando a la novia para esa última hora, o sea, los escogidos. Ahora, consideremos lo que Juan vio. Salió un caballo bermejo con su jinete y a él le fue dado poder de matar con una gran espada. Párrafo 100 por último. Aquí está mi revelación de esto. Esto es Satanás de nuevo. Es el diablo en otra forma. Sabemos, como dijo la otra noche, que los sellos y las trompetas están relacionadas con guerra civil, guerras entre naciones. Pero hallamos aquí que este hombre tiene una espada y por lo tanto está relacionado con una guerra política y religiosa. Puede ser que usted no lo piense así, pero obsérvelo bien por unos momentos. Fíjense en el cambio de color de estos caballos. Pero es el mismo jinete. Un caballo es una bestia y la Biblia una bestia es un símbolo que representa un poder.
Es el mismo sistema cabalgando en un poder de otro color, cambiando de blanco inocente al rojo ensangrentado. Fíjense cómo viene. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el segundo sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, en los párrafos 101 al 110. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El segundo sello, párrafo 101. Cuando comenzó, apenas era una pequeña doctrina llamada Nicolaísmo. Desde luego, eso no mataría a nadie. Apocalipsis 2:6, porque apenas era una doctrina, un espíritu entre la gente. Eso no mataría a nadie. Oh, era tan inocente, cabalgando sobre este caballo blanco. Nosotros podríamos tener una gran iglesia por todo el mundo. Podríamos llamarla la Iglesia Universal, y así la llaman todavía. Podríamos tener, pues, es perfectamente inofensivo. Solamente un grupo de hombres que nos reuniremos para tener compañerismo. Pueden ver, fue algo muy inocente, representado por lo blanco, el caballo blanco. Párrafo 102. Entonces los dignatarios, los de mejor vestir, los educados y demás, como dicen, pájaros de un mismo plumaje, así son todos de la misma clase. Y dicen, pues aquellos pobres, si quieren continuar así tropezando, pues es cosa de ellos. Pero nosotros vamos a intentar una mejor clase de gente en nuestra iglesia. Si logramos separarnos, seremos unos masónicos o algo parecido, unos tipos raros. Y en verdad son raros para el verdadero creyente. Párrafo 103. En otras palabras, nosotros queremos un grupito como un sindicato que podamos decir que es nuestro. Es solamente una doctrina, algo muy inocente. Hermanos, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, ciertamente que no, ustedes también, pero sentimos que nosotros que tenemos negocios debemos estar juntos, y eso continúa hasta que lo logran. Pero cuando este terrible espíritu engañoso se encarnó en un hombre, tomó el lugar de Cristo y fue adorado como Cristo. Párrafo 104. En otras palabras, allá en el Vaticano, yo he estado allí y está escrito Vicarius Filii Dei, y eso está escrito en letra romana. Ahora, si usted lo traduce, significa en lugar de hijo de Dios. En otras palabras, él es un vicario, es decir, uno que toma el lugar de otro. Él es el vicario en lugar del hijo de Dios. Y la Biblia dice: aquel que tenga sabiduría, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Ahora, si usted toma este título vicario, Filii Dei, la letra que tiene valor numérico según los números romanos, al sumarle le darán el número 666, vicarios 5 más 1 más 100, más 1 más 5 igual a 112. Filii Dei a 1 más 50 más 1 más 1 igual 53. Y Dei 1 más 1 sin 501, total 666. Párrafo 105. La Biblia dice que él estaría sentado en el templo de Dios, adorando como Dios. Cuando esa pequeña doctrina llegó a encarnarse en un hombre, este llegó a ser un vicario en lugar del Hijo de Dios. ¿Qué espíritu más engañoso se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:3? Y desde luego, usted recordará que Satanás
es la cabeza de todo poder político en cada nación. Eso se encuentra en San Mateo 4, 8. Satanás llevó a Jesucristo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo que habían existido y los que estaban por venir en un momento de tiempo. Eso es algo tremendo. Le dijo, te daré todo esto si me adoras. Pero Jesús ya sabía que él heredaría todo eso. Párrafo 106. Hoy dicen, pobres de ustedes, los aleluyas. Sin embargo, nos toca toda la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. Y noten, Jesús sabiendo que la iba a heredar, le dijo, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ven, como siempre le citó la escritura. Ahora cuando él, como el principal de los demonios, se encarna en este superhombre religioso, como lo ha predicho la Biblia, entonces unirá su iglesia con el Estado, sus dos poderes unidos. Cuando salió aquel espíritu de anticristo, apenas fue un espíritu, luego llegó a ser, ¿qué? Llegó a ser, ahora, fíjense bien en este sello, cuando salió el espíritu fue anticristo, contrario a las enseñanzas de Cristo, párrafo 107. Lo que Cristo mandó que su iglesia hiciera, estar firmes en contra del pecado, decían, no quiere decir eso, eso fue para otros allá, hace 100 años. Eso no es para nosotros. Eso entonces es anticontrario. Entonces salió el jinete y no tenía corona, pero él fue, le fue dada una corona y cabalgaba sobre caballo blanco. Tenía arco, pero sin flechas. Entonces cuando salió, al poco tiempo le fue dada una corona, porque no se puede colocar una corona sobre la cabeza de un espíritu. Pero cuando este espíritu llegó a encarnarse en un hombre, la segunda obra de la dispensación, entonces fue un falso profeta coronado para obrar las obras del espíritu del anticristo. Ahora lo vemos claro. Y Satanás ya tiene control de los poderes políticos en todo el mundo. Párrafo 108. Ahora ha llegado al lugar en donde formará un poder universal religioso. Y ustedes, mis hermanos, no pueden entender cuál es esta nación que parece que aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis, representada en ese animal que se levantó como un cordero con dos cuernos, poder civil y poder eclesiástico, pero que hace lo mismo que hizo la bestia de antes. Parece raro, pero el símbolo de Norteamérica es el número 3 y una mujer. Aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Comencemos esta canción con 13 colinas. Comenzamos con 13 rayas. Perdón. Comenzamos esta nación con 13 colonias. Comenzamos con 13 rayas, 13 estrellas en la bandera. Y en muchas otras cosas tenemos el número 13. Y por otro lado se refiere a la mujer. La mujer, párrafo 109, y por fin llegará, como predije, una mujer controlará la nación. Eso lo dije hace 30 años. Y de las 7 cosas que predije en esa ocasión, 5 de ellas ya son cumplidas. Y ahora ya tiene el hombre allí listo para dar la entrada, el que ustedes metieron con su voto político. Bien, hay tanto que decir que casi es imposible terminar. Párrafo 110. Ahora, entendemos que Satanás controla todos los poderes políticos en el mundo entero. Dios lo dijo en San Mateo 4, 8. Todos los reinos le pertenecen. Por eso pelean, hacen guerra y matan. Y recuerden, no es raro que le fue dada una espada para matar unos a otros. Cuando eso sucedió, él todavía no tenía el poder eclesiástico, pero comenzó como un demonio de una enseñanza falsa. Y esa enseñanza llegó a ser una doctrina, la cual se encarnó en un falso profeta
Luego le fue, luego él fue al lugar propio, no fue a Israel, sino a Nicea, Roma. Párrafo 111, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado El Segundo Sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 111 al 120. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. El segundo sello, párrafo 111. Se llevó a cabo el concilio y allí eligieron un obispo como cabeza. Luego, por cuanto hicieron eso, allí se unió la iglesia y el Estado. Entonces dejó caer a su arco, se bajó de su caballo blanco, montó su caballo bermejo y ahora podía matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Allí está el sello. Es el mismo individuo. Fíjense cómo va cabalgando y sigue hasta la eternidad. Él une sus dos poderes y es lo mismo que están tratando de hacer ahora mismo. 112. Yo mismo, y puede ser que les parezca raro y hasta no lo entiendan, alguien de un grupo bautista de aquí en la ciudad vecina de Louisville, Kentucky, dijo por la radio más o menos estas palabras. No tenemos que unirnos a la iglesia católica, pero tenemos que tener compañerismo con ellos, al mismo tiempo que eso está sucediendo allá en Louisville. Dios está abriendo los sellos a su pueblo, acá de este lado del río, y diciéndonos, no hagan eso, ¿pueden ver los dos espíritus obrando juntos? Recuerden que la paloma y el cuervo reposaban en el mismo palo, allá en el arca. 113. Vemos entonces que él une sus poderes y entonces cuando logró ser estado e iglesia, eclesiástico, ¿entonces qué? Entonces él formó su propia religión y entonces podía hacer cualquier cosa y tenía entonces el derecho de asesinar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Y fue exactamente como obró con los verdaderos santos del Dios viviente, los cuales se mantuvieron con la palabra y no concordaron con sus dogmas. A tales acabó con muerte. 114. Ahora, hermano Lee Bell y demás maestros que han estudiado la edad de Nicea y la iglesia primitiva. No sé si ustedes han leído esto, pero se encuentra en la gloriosa reforma por Smucker. Y aquí dice que cuando San Agustín de Hipona rehusó a ser sacerdote bajo la iglesia romana, en una ocasión tuvo la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, pero él lo rechazó. ¿Cuántos saben eso? Él rechazó el Espíritu Santo. Ese es exactamente el tipo de las iglesias protestantes hoy, las cuales han rechazado el Espíritu Santo. Él entonces regresó a Hipona y fue precisamente la persona que firmó aquel documento que, según ellos, tenía la revelación de Dios, y donde decía que era bueno y agradable a los ojos de Dios asesinar a toda persona que no estuviese de acuerdo con la Iglesia Católica Romana. 115. Ahora escuchen bien, estoy citando directamente del martirologio, desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta el año 1586. Está registrado en el martirologio romano que la Iglesia Católica Romana dio muerte a 68 millones de protestantes. Ahora, estaba roja su espalda, estaba montado sobre un caballo rojo, que fue el mismo poder y el mismo jinete. Allí está el sello. Ellos mismos admiten que están registrados 68 millones en el martirologio. Además de todos los que recibieron muerte sin ser registrados, durante la edad del oscurantismo hubieron millones de echados a los leones y matados de toda forma, porque no doblaban la rodilla ante el dogma católico. Todos lo saben. 116. Todavía nos quedan unos 15 minutos. Vamos a leer aquí un poquito para que vean este cuadro más claro. Ustedes que tienen sus Biblias, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17. Esta información la tuve de la gloriosa reforma Forsmacher, y esa fue cuenta
fue sacada directamente del Martirologio de Roma en el Vaticano 117. Y eso fue hasta la persecución del pueblo de San Patricio. Y ellos aún todos sí, eso llaman a San Patricio uno de sus santos. San Patricio fue tan católico romano como yo. Y ustedes saben cuando lo soy, él aborreció la doctrina de la Iglesia Romana y rechazó ir a ver al Papa. Sí, señor, deberían ir allá a la parte norte de Irlanda, donde tienen sus escuelas. Su nombre no fue Patricio, sino Sucatus, perdón. Correcto, él perdió a su hermanita y ustedes saben la historia, 118. Ahora bien, todos tienen la cita. Ahora traten de abrir su corazón y dejar que el Espíritu Santo les instruya. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Estas son las siete copas. Ustedes han visto esta serie de siete que hemos estado estudiando. Todo sucedió casi al mismo tiempo. Seguían las plagas, seguían las edades, todo porque todo es sellado en ese solo libro. Todo sucede en rotación, uno siguiendo al otro y al otro. Siempre los dos espíritus obrando, Dios y el diablo, que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 119. Ahora vean, aguas y rameras. ¿Qué son estas cosas? La ramera es una mujer, no puede ser un hombre. Y en la Biblia, ¿qué tipifica la mujer? La iglesia. ¿Por qué? La novia de Cristo, la mujer es la iglesia. Entonces, ¿qué significa aguas? Leamos el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Esta iglesia estaba gobernando sobre el mundo entero, sentada sobre muchas aguas. ¿Con cuál han fornicado los reyes de la tierra? Eso es fornicación espiritual, habiendo tomado de su doctrina nicolaíta. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¡Qué borrachera! Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer. ¿Y sabían ustedes que los mismos católicos admiten que esta es su iglesia? Está en sus escritos, los hechos y nuestra fe. Yo tengo el libro, pertenece a un sacerdote. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, 120. Y vean esto. Los mismos escritos de la Iglesia Católica admiten que esta es su propia iglesia. ¿Cuántos sabían eso? En sus propios escritos, yo tengo nuestra fe y los hechos, que pertenece a un sacerdote. Fíjense bien en ese símbolo. Las siete cabezas más abajo, en el verso 9 dice, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se siente la mujer. Roma está sobre siete montes. En esta cosa no hay duda, siete cabezas y 10 cuernos son los 10 reinos, etc. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. El espíritu de anticristo es fornicación, sus enseñanzas, el cometer adulterio contra Dios. Ella dice que es una novia, pero aquí está cometido adulterio. Es igual como hizo Eva y ahora lo hace la iglesia. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el segundo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 121 al 130. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, el segundo sello, párrafo 121. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Y cualquiera sabe que Babilonia es Roma, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ella es algo tan hermoso con tantas cruces y demás cosas. ¿Cómo podría ser culpable de beberse la sangre de los santos? Estaba perplejo,
pero ahora se lo va a explicar. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ahora, esto no está bajo ninguno de los sellos, es algo aparte, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. No tiene fundamento, es el Papa, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Allí están los escogidos. ¿Y cuándo fue su nombre colocado en el libro de la vida? ¿En aquel avivamiento que asistió? No, señor, desde antes de la fundación del mundo, viendo la bestia que era y no es y será la bestia. Uno morirá y otro tomará su lugar. Era y no es. Era y es. Era y no es. Y así continuará hasta la perdición. 122. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántos saben que hay 9 dones espirituales y uno de ellos es la sabiduría? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Uno tendría que estar totalmente ciego, sordo y mudo para no entender eso. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es Nerón. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hizo Nerón? Quemó la ciudad y culpó a los cristianos. Arrastró a su madre por la ciudad tras la volea de un caballo. Y él allá sobre el monte tocando su violín mientras la ciudad ardía. La bestia que era y no es, y también el octavo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Roma pagana se unió con Roma papal cuando el espíritu del anticristo se encarnó y fue coronado como el rey de Roma, uniendo ambos poderes, el Estado y la Iglesia. Hermanos, esto está lleno y es de entre los 7 y va. ¿Cuánto tiempo duró? Nunca cambiaron el sistema a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos son, desde luego, dictadores. Estos tienen un mismo propósito. Ahora vean bien. Esto aquí no está hablando del comunismo. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 123. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Allí es donde se rompe el pacto, como hablamos anoche, y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ustedes saben, como dicen las escrituras, que los mercaderes de la tierra se lamentarán. ¡Ay, ay de aquella gran ciudad! ¿Y cómo fue que su juicio vino en una sola hora? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, del 1 al 18. 124. Díganme ustedes de una sola. Rusia no reina sobre toda la tierra.
tampoco nosotros gobernamos sobre todos. Hay un solo rey que gobierna sobre todo, como el hierro en la estatua del sueño de Nabucodonosor, que corría hasta los dedos de los pies, Roma. Roma no lo hace como una nación, pero lo hace como una iglesia. Toda nación debajo del cielo le rinde homenaje a Roma. Con razón dice, ¿quién le puede hacer guerra? Si él dice paz, pues allí termina el asunto. A los católicos les dice, no peleen, entonces ellos no pelean. ¿Quién puede hacer lo que él hace? Nadie. Correcto. 125. Entonces se maravillaron al ver los milagros que él hacía. Él puede poner fin a la guerra. La única cosa que tiene que hacer es decir, paren. Y con eso se acabó la cosa. Pero, ¿piensa usted que lo hará? De ninguna manera. Noten, eso fue para que se pudieran matar el uno al otro. Su arco no tenía flechas cuando comenzó, pero con la espada sí pudo matar. Y la matanza vino después. Entonces cambió de un caballo blanco a un caballo rojo. Exactamente el mismo diablo con su espada. ¿Qué dijo Jesús? Porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. No vaya usted a pelear en contra. Jesús dijo eso aquella noche cuando Pedro sacó la espada. Haga usted como él. Siga adelante. 126. Ahora recuerden, él tiene una espada y salió con ella en la mano, cabalgando sobre el caballo rojo y abriéndose camino por en medio de la sangre de todo aquel que no estuviera de acuerdo con él. ¿Entiende? ¿Cuántos entienden lo que es el sello? ¿Qué dijo Jesús? Porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. Bien, este jinete y todos los súbditos de su reino, quienes han asesinado a través de las edades y han derramado la sangre de los mártires, o sea, de los santos, ellos recibirán la muerte por la espada de Jesucristo cuando él venga. Todos los que tomaren espada a espada perecerán. Ellos tomaron la espada de los dogmas de anticristo y acabaron por millones con los verdaderos adoradores a través de las edades. Pero ahora, cuando Cristo venga con la espada, a espada, es la palabra que procede de su boca. Él matará todo lo que encuentre por delante. ¿Lo creen? 127. Vamos a ver aquí en Apocalipsis por un momento para darnos cuenta si soy yo el que digo eso o si lo dice la palabra en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, amén, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Oh, hermano, ya había sido coronado por sus santos. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Recuerden, no podemos, todavía no conocemos eso. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es, en otra versión dice que su nombre es llamado el Verbo de Dios. Porque él y la palabra son el mismo. Y noten esto también. No dice sus nombres, sino su nombre. Es llamado la palabra de Dios. Él conoce un solo nombre, ningún otro. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Eso es la justicia de los santos. 128. Ahora fíjense, ¿qué dijo Jesús? Todos los que tomaren espada. Bien, jinete del caballo rojo, aquí está lo que te viene. El que toma espada, quizás ha matado más de 68 millones a través de estas edades, desde entonces, pero Jesús dijo,
El que tomare espada, a espada perecerá. Fíjense bien. De su boca sale una espada aguda. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el tuétano de los huesos. ¿Y qué más hace la palabra? Discierne los pensamientos del corazón. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 11 al 16, 129. Como los impostores en contra de la palabra de Dios, y por razón de que esto no concordaban, Satanás colocó y unió sus poderes políticos, que ya tenía, y sus poderes espirituales, que también tenía, y formó una iglesia que llega a toda nación. Y después de cambiar de su caballo blanco al caballo rojo, salió con su espada y mató a millones por millones de personas. Pero Dios dijo que con la misma cosa que él pervirtió o trató de pervertir con su enseñanza falsa, esa misma palabra se levantará con poder, saliendo de los labios de Jesucristo, y acabará con él y todo lo que fue antes. Amén. Allí está el segundo sello. ¿Le aman? Oh, hermanos, eso es así. Así dice el Señor. 130. Ahora, si todas estas revelaciones y visiones y demás cosas han sido exactamente correctas, ¿cuántos saben que así ha sido? Levanten las manos. Centenares están aquí con las manos alzadas. Correcto. Así también será esto. Recuerden, así es. Oh, amigos, vengan a la fuente que brota con la sangre sacada de las venas de Manuel, donde al sumergirse los pecadores desaparecen todos sus pecados. Si usted nunca le ha creído, venga ahora mismo. No pierda la oportunidad. Si hay algo en su vida, amigo, estamos aquí en este punto de tiempo y algo está por suceder. Yo no sé por qué ni cuándo. Yo sé lo que sucederá, pero no sé cuándo sucederá. Pero de seguro está en camino, porque él lo está revelando ahora mismo. Él no hace nada sin darlo a conocer primero. Amós 3:7. Él siempre lo da a conocer primero y prometió que estas cosas vendrían en los últimos días y al fin de la séptima edad de la iglesia, cuando apareciera el mensajero. Entonces allí estarían estas cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y finalizar este mensaje. El segundo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963, en los párrafos 31, dice: los sellos serían abiertos y revelados, y aquí los tenemos. Eso es en el nombre del Señor. Amigos, créanlo. Sí, Señor, salí de Babilonia. La última vez cuando mi hijo Billy Paul y yo fuimos a la India, cuando bajamos del avión, yo estaba leyendo un periódico que me habían traído, escrito en inglés, el cual decía: ya habrán cesado los terremotos porque los pájaros están regresando, y dio los pormenores. 132. En la India no tienen las cercas tejidas de madera como nosotros aquí, más bien las hacen de piedra. Recogen las piedras y hacen sus cercas y sus casas. Y allí hace calor por todo el país, con la excepción de las partes montañosas. Pero por Calcuta y las demás partes es caluroso y aparece la gente tirada en la calle, pereciendo de hambre. Pero estas casas son hechas de piedra, como también toda la cerca alrededor del terreno. Y allí tienen el pozo para el ganado, etc. Los pajaritos se meten entre esas piedras y crían sus pequeños.
133. De repente algo comenzó a suceder. Todos los días, cuando comenzaba el calor, el ganado se reunía en la sombra de las paredes de piedra para que no los diera el calor. Y los pajaritos también viven en esos lugares. Pero un día, de repente, todos los pajaritos, por alguna razón inexplicable, y ustedes saben lo que dijimos el otro día respecto a los pajaritos, pero por alguna razón inexplicable, todos volaron y no regresaron a sus nidos. Se fueron al campo y se quedaron en los árboles y hasta en el suelo. Las vacas y las ovejas no se arrimaron a las paredes, más bien se quedaron en el campo y se arrimaron el uno al otro, una cosa muy buena. Ellos sabían que algo estaba por suceder. De repente la tierra tembló con un terremoto y todas las paredes se derrumbaron y las cercas de piedra se cayeron. Después de unos 3 o 4 días, los pajaritos comenzaron a regresar. Entonces dijeron, pues ya habrán cesado los terremotos porque los pajaritos están regresando. 134. ¿Por qué será así? ¿No cree usted que al mismo Dios que pudo hacer que entraran aquellos pájaros, ganado y demás animales al arca en los días de Noé, todavía es el mismo Dios que los puede guiar a un lugar seguro? Correcto. Déjeme decir algo, hermanos. Hay algo que está por suceder. Todos estos muros eclesiásticos se van a caer y van a volver directamente allá para concordar. Esto es tan cierto como el hecho de que yo estoy aquí parado. Hay una imagen a esa bestia, tan seguro como estoy parado aquí, y esta nación la ha tomado según la palabra del Señor. Escuchen bien. Cuando ustedes presienten algo raro, aléjense de esas murallas. Aléjense o allí morirán. Salgan de allí. Aléjense de todo eso. Corran al lugar seguro tan pronto como puedan. Pídanle misericordia a Dios. No digan, pues mi mamá fue metodista, por eso yo también. Mi papá fue bautista, pues yo también. No hagan tal cosa. No vayan a tomar ningún riesgo. No importa cuán sencillo y humilde parezca, es la palabra del Señor. Refúgiense en Jesucristo tan pronto como pueden y quédense allí hasta que Dios les llene con su Espíritu Santo. Porque la hora viene cuando lo buscarán y no estará disponible. Estén seguros de hacerlo. 135. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, a veces, Señor, me paro aquí y me pongo a temblar. Pienso en la horrible hora que se aproxima y no hay manera de detenerla porque ha sido predicho que vendrá. Y he pensado, ¿por qué será que la gente no viene para escuchar y por qué no viene para aceptar? Pero desde luego, tú has dicho que no lo harán. Y no lo harán. Pero sí hay algunos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando los sellos son abiertos, ellos ven sus nombres escritos y el Espíritu Santo les habla y ellos vienen. No los podemos detener. Ninguno los puede detener. Ellos de todas maneras vendrán porque tú lo estás guiando como hiciste con las aves, las ovejas y el ganado. Tú eres Dios. Fue un instinto que tenían aquellos animales por lo cual sabían que tenían que alejarse de los muros. Ahora si el instinto natural de los animales les puede prevenir de un peligro venidero, ¿qué deberá hacer el Espíritu Santo con una iglesia que reclama ser llena de él? Dios, ten misericordia de nosotros. Perdónanos a todos, Señor, nuestras debilidades. No es nuestra intención estar parado aquí en este púlpito y permitir a todas esas personas paradas alrededor de las paredes con sus piernas adoloridas, para luego irse y únicamente decir, pues eso suena muy bien. Señor, queremos hacer algo al respecto. Queremos que tú escudriñes nuestros corazones y si hay algo malo, pues permite que lo sepamos ahora. Por favor, no dejes que lleguemos a aquella hora cuando será demasiado tarde. Escudriñame, Señor, pruébame. Aquí estoy parado por la gracia de Dios, viendo la apertura de estos sellos y luego viniendo para decírselo a la gente cuando tú mismo predijiste que sería de esta manera y hace varias semanas. Y ahora, Padre, aquí está ante nosotros. Ahora, Señor, pruébame, escudriñame,
Escudriñame en mi corazón, Señor, queremos que mires en nuestras vidas y si hay algo que no está bien, háblanos, porque queremos arreglarlo ahora mismo mientras fluye la fuente con la sangre preciosa, ahora mismo mientras existe aquel cloro que puede limpiar nuestros pecados e incredulidad. Queremos sumergir nuestras almas en esta fuente para que borre toda incredulidad. Dios, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, quítanos eso. Queremos recibir gracia para el rapto, Señor, cuando ese trueno misterioso suene y la iglesia se sea llevada. Deseamos estar listos para recibirlo. Concede esto. Pruébanos, Señor, por medio de tu palabra. Permítenos fijarnos en ella y si vemos que hemos fallado. Señor, si hubiera aquellos aquí en esta noche que han sido bautizados en títulos, no conociendo nada acerca del bautismo verdadero, permite que yo sea tan fiel como Pablo, cuando al pasar por las regiones superiores y habiendo llegado a Éfeso, halló aquel grupo de discípulos gritando y gozándose en gran manera, al cual les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Habían sido bautizados por aquel santo y glorioso profeta, pero apenas habían sido bautizados hacia el arrepentimiento. Pero luego fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo. Señor, a la luz de tu palabra, yo exhorto a toda persona que no ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, que vengan pronto a las aguas mientras hay oportunidad. Todos ustedes que no han sido llenos del Espíritu Santo, yo les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, que se caigan de rodillas y no se levanten hasta que el Espíritu Santo les haya santificado completamente y les haya llenado de su amor y su bondad a tal grado que su alma esté satisfecha en la presencia de Dios y su deseo completo será de servirle y de caminar por él y para obrar en el resto de su vida. Concede esto. Mi oración es que Dios les dé esta carga en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. ¿En verdad le aman? Bien. Levanten sus manos. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 139. Si entre los que están sentados tuvieran ese sentir en esta noche de ser bautizados o necesitan el bautismo del Espíritu Santo, usted conoce su necesidad porque le ha sido revelada. Indica si quiere ser recordado en oración. Ninguno de nosotros le podemos dar el Espíritu Santo, pero sí le podemos bautizar. Solamente Dios puede darle el Espíritu Santo. Pero usted siente su necesidad y siente que Dios le está hablando a su corazón, que en verdad necesita esto. Y usted quiere que le recordemos en oración. Entonces póngase de pie para reconocerle. Dios le bendiga a cada uno. Quizás hay unos 150 de pie. Quizás más, si pudiera verlos a todos. No sé cuántos habrá en los otros cuartos y afuera, con sus manos alzadas. Pero ustedes tienen una necesidad. Ahora, oremos. Ustedes que ven estas personas paradas a su lado, y ellos están de pie como testigos ante Cristo diciendo, Señor, te necesito, te necesito. Estoy confiando que soy uno de ellos que hallará hoy su nombre detrás de ese sello, el cual fue colocado allí desde antes de la fundación del mundo. Algo me tocó al corazón, y aquí estoy de pie, Señor. Soy yo. ¿Me estás llamando? Quiero que me reveles mi nombre que está allá. Lléname y séllame en ti por medio del Espíritu Santo. Ustedes que ya están sellados, póngase de pie y pongan sus manos sobre estos y oren por ellos. Sean seriamente sinceros. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, permite que el gran Espíritu Santo venga sobre esta congregación como un viento rugiente y entre en cada corazón. Concede el bautismo del Espíritu Santo a este pueblo y que se cumpla como dice la palabra,
Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. De esta manera hemos concluido la lectura de este mensaje titulado El Segundo Sello. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, de la misma manera, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso tiempo que tú nos has dado y este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos y vamos a informar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este segundo, perdón, de este mensaje del tercer sello. Predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. Si Dios permite, iniciamos con este nuevo sello, el tercer sello. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes que nos por este compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso tiempo. Maravilloso mensaje que tú nos has enviado, oh Padre amado. Un mensaje que estaba oculto para grandes, inteligentes, Señor. Intelectuales que ellos tenían que conocer, Señor, y los grandes religiosos que querían conocer, que te debían conocer, oh Padre, y no lo quisieron. Así fue en la primera venida, cuando tu Hijo Jesucristo estaba en la cena, ya estaban organizados, oh Padre, fariseos, saduceos, herodianos. Pero ese mismo espíritu que estuvo allá está aquí, oh Padre. Entonces queremos reconocerte, oh Padre amado, nuestra gratitud a ti por este glorioso mensaje y un agradecimiento, Padre, porque tú nos estás revelando estos sellos, Señor. Un mensaje poderoso que vino en escena, Señor, como dice, oh Padre amado, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Y siendo esta nuestra realidad, oh Padre amado, Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar realmente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Si hay un día más, Padre amado, continuaremos con este glorioso compañerismo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraba a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino
séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Demonio no el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Por el reino de Dios.
Dios con el mensaje del cielo. De recibir el poder.